momento. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a su programa en 3 y 2. De inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Adelante. Me he cansado de llevar... Yo. Y la consolidación de unas nuevas fórmulas de trabajo conjunto con todos los sectores productivos. Insisto mucho, hoy día podemos decir que en el marco de la agenda económica bolivariana anunciada por el presidente Nicolás Maduro, trabajada por él, directamente por él, y los 15 motores productivos constituyen una política económica estructural de reacomodo, de ordenamiento del aparato productivo nacional. Bueno, y luego, cronológicamente, nos agarró el 6 de abril en adelante, hasta el 30 de julio, un periodo que pudiésemos denominar oscuro, ¿no? Oscuro para la patria, para el pueblo y para los sectores productivos, porque se vieron afectados cientos y miles de empresarios, comerciantes, productores, propiedad privada, propiedad pública, bienes de capital, transporte, etcétera, en la llamada guarimba, no convocada precisamente por nosotros, convocada por la oposición venezolana, y que generó 3-4 meses casi de violencia y terrorismo. Ahí, lamentablemente, hoy hay que decirlo así, la derecha venezolana, la oposición venezolana, y permítame que lo diga aquí en este escenario, en un foro político, económico, quizás muchos de ustedes no compartan nuestro proyecto político bolivariano, pero debemos todos coincidir, en el proyecto nacional de desarrollo productivo, porque todos somos venezolanos y venezolanas, y sobre todo debemos proteger y promover la paz y la construcción de Venezuela, porque quien hace algo contra el país no lo hace solamente contra el gobierno, lo hace contra todo un pueblo. Y debo decirlo aquí, porque parte de lo que hoy, 8 de septiembre, vamos a comenzar a construir, pasa por el compromiso mutuo, recíproco, colectivo, de que el sector productivo necesariamente debe ponerse a producir y nosotros como gobierno generar las condiciones necesarias para que maximicemos la producción en Venezuela. Pero fueron 4 meses que truncaron, rompieron el embrión que habíamos comenzado en el 2017 con la Expo Venezuela, y desordenaron todo. Muchos de los convenios que el presidente Nicolás Maduro firmó en el marco de los eventos, lamentablemente se quedaron ahí. ¿Cómo íbamos a atender alianzas productivas en medio de una insurrección armada, terrorista? Por lo tanto, ha llegado el momento ahora, decía ayer el presidente Nicolás Maduro, de iniciar la consolidación de una vía hacia la paz económica, porque la paz política la logramos con la constituyente. Sin la constituyente no hubiésemos llegado al 8 de septiembre, porque estábamos en medio de una gran confrontación, pero no ha cesado la agresión, no ha cesado la violencia, sobre todo internacional, sobre Venezuela. Y eso es uno de los primeros mensajes que quiero hacerles llegar al sector productivo. Las medidas de sanciones económicas contra Venezuela del presidente Trump no es contra el gobierno. También afecta severamente
al aparato productivo nacional, privado, público, mixto, etcétera. En consecuencia, debemos cerrar filas para enfrentar esa agresión. Insisto mucho, yo respeto a quienes estén sentados aquí y que de pronto no comparte nuestra visión ideológica. Los respetamos y le damos la bienvenida y le extendemos la mano con la misma fuerza que la tendemos a las fuerzas revolucionarias productivas. Porque nosotros no excluimos a nadie. Nuestro modelo no excluye a nadie. Somos demócratas, revolucionarios. Respetamos la propiedad privada como nunca antes se había respetado en este país. Respetamos los modos de producción. Respetamos la clase trabajadora venezolana. No solamente la respetamos, la respaldamos, la acompañamos, como también acompañamos al sector productivo, privado, público, mixto, comunal. Por lo tanto, decía que luego del 30 de julio se abrió el horizonte para convocar este espacio y retomar aceleradamente ahora esta nueva política llamada por el presidente Nicolás Maduro la constituyente para la paz económica. Invitamos a todos los sectores productivos de Venezuela, a todos, sin exclusión, de gran escala, industriales, de mediana escala, empresariales, de pequeña escala, comerciantes, etcétera, a que nos unamos con más fuerza ahora para adelantar, acelerar la marcha de toda esta nueva ofensiva en el campo económico. El primer llamado, y ya debe prepararse el sector productivo nacional, es a generar los mecanismos necesarios a través del sistema bancario público y privado, ya el público lo estamos haciendo, para migrar a una nueva canasta de monedas. Tenemos que romper el yugo del dólar y avanzar ahora operaciones, por lo menos el presidente lo decía ayer, todas las empresas que vayan a contratar o hacer algún tipo de contrato con el Estado venezolano va a ser en una moneda distinta al dólar. Todos nuestros proveedores, le hago un llamado hoy, 8 de septiembre, a todos los proveedores de Venezuela, proveedores del Estado venezolano, que preparémonos para migrar a una nueva canasta de monedas. Recibíamos hace poco la declaración del presidente de China, de la República Popular de China, donde hoy, hace pocas horas, ¿no?, respetando la diferencia horaria, ¿no?, ya a esta hora son las 5:45 de la mañana en China, pero él anunciaba, o anunció el día de ayer en China, que ya ellos comienzan una nueva política de comercio exterior del petróleo en yuanes. Y me permito transmitirle a todo el país la instrucción inmediata que nos ha dado el presidente de la República, compañero Nicolás Maduro Moros. Ya estamos preparados para que Venezuela sea el primer país en firmar el primer acuerdo comercial en yuanes para nuestra venta de petróleo a China. Y ustedes, el sector productivo nacional, privado, deben, porque ustedes tienen relaciones bancarias con las entidades del sistema bancario privado, deben pedirle a sus bancos privados, así como tienen corresponsales en Estados Unidos, en bancos de Estados Unidos, ¿verdad?, aunque ya la mayoría
nos han cerrado las corresponsabilidades inclusive para el sector privado. Muchos de ustedes saben lo costoso que es hacer una transferencia en dólar. No solamente el sector público, digo el sector privado también. Exigirle al sector bancario privado que comience también a abrir corresponsabilidades o bancos corresponsales en Rusia, China, India, Europa, etc. Ya no es que es una visión a futuro. Ya nosotros estamos preparados para iniciar convenios comerciales nacionales e internacionales en distintas monedas convertibles o divisas convertibles, en distintas. ¿Ok? Para ya sacarnos de encima el yugo, la agresión y el chantaje del uso del dólar como mecanismo de comercio internacional. No, creo que es una de las cosas importantes que debemos avanzar. Por eso es un clave y es necesario transmitir y repetir. El presidente nos ha pedido explicar mucho este tema. Todos aquellos que tengan algún tipo de relación comercial con Venezuela en el campo internacional y en el campo nacional, proveedores nuestros, nacionales, que de pronto algún tipo de pago debe ser en divisa convertible o en divisas, debe hacerse bajo una moneda o bajo una divisa distinta al dólar. Y los bancos deben exigirles, ustedes deben exigirle a sus bancos que tengan corresponsabilidad. Nosotros ya estamos listos, hacemos un llamado. Eso es, en términos de competencia, el sector privado, cuyos bancos privados no les abran cuentas en yuanes, en rubro o en cualquier otra moneda, el sistema bancario público ya tenemos corresponsabilidad en todos esos países. Les ofrecemos nuestra plataforma bancaria pública, así como también a todos los empresarios, empresarias, industrias, o dicho en otro término, como comúnmente se conoce en el campo empresarial, personas jurídicas que estén participando en el sistema de subasta DICOM, deben también migrar sus cuentas a una canasta de monedas o divisas distintas al dólar para poder subastar. Ya nosotros no vamos a subastar más en dólares. No, ya se acabó la subasta en dólares. Por eso es que es fundamental, de cara a la coyuntura que estamos ahora enfrentando, a esta agresión y este pretendido bloqueo del gobierno de Trump. O son ellos o somos nosotros. Con nuestra dignidad, nuestra moral, nuestros empresarios y nuestra clase trabajadora. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Y la justicia se hará cargo de quienes fomentaron y están promoviendo aún este tipo de acciones contra la patria, contra nuestro pueblo. Ahí está muchos de los perjudicados, mucha de la gente que tenía algún tipo de relación comercial con nosotros y que tenían base de operaciones en Estados Unidos. Si Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos, hemos sido clientes, o mejor dicho, proveedores de Estados Unidos durante siglos, bueno, un siglo y pico. ¿Quién fue el que acabó con esa relación? Le metió una puñalada de la noche a la mañana. El presidente Trump y su gobierno. Yo les quiero narrar, así como el presidente ayer expuso, hizo público una denuncia, grave denuncia, de bloqueo contra operaciones venezolanas para suministrar al país de algunos rubros, de algunos productos, en este caso de medicina,
alimentos o atender algún tipo de situación especial, pago de viáticos a atletas, estudiantes. Muchos de nuestros becados no han cobrado, no es porque nosotros no le hemos depositado, sino que tienen congeladas cuentas venezolanas que se utilizaban como corresponsalías para depositarle a muchas personas. Ya estamos resolviendo y migrando nuestras cuentas a otros bancos del mundo. Y agradecemos el apoyo y la solidaridad del mundo hoy con Venezuela. El pasado viernes, exactamente hace una semana, un día como hoy, a esta hora, estábamos recibiendo el primer barco de trigo panadero despachado desde Rusia. Y ya está entrando esta semana próxima un segundo barco de harina de trigo. Y ya estamos cerrando alianzas para garantizar suministros necesarios para el desarrollo del país, como en este caso la harina de trigo, que no se produce en Venezuela, como otros rubros, como otros autopartes, repuestos, etcétera, en otras partes del mundo. No van a poder bloquear a Venezuela. Y estas agresiones y estas pretendidas sanciones ilegítimas, ilegales, infames, nos van a abrir una oportunidad extraordinaria. Salud. Como el caso también, por ejemplo, otro de los casos que hacemos pública la denuncia para que el país sepa que no se trata de un discurso, son hechos concretos que han venido ocurriendo, que es la hora de que el país lo sepa y además nos acompañe en la decisión que ha tomado de manera soberana Venezuela y el gobierno constitucional del presidente Maduro. Hay una refinería en Luisiana, Estados Unidos, llamada BPF. Pueden entrar, revisarla en Google. Esa refinería le suministramos petróleo venezolano. Y esa refinería llegó a debernos casi cuatro buques de despacho. Generalmente, en cada despacho se genera una carta de crédito de una entidad bancaria norteamericana y luego se hace el cobro por parte de Venezuela. No hubo ni un solo banco en Estados Unidos que le diera una carta de crédito a una refinería gringa o estadounidense de propiedad estadounidense. No hubo manera de que ningún banco de Estados Unidos le emitiera una carta de crédito para pagarnos el crudo venezolano. Tuvo que la refinería hacer una maniobra en efectivo y pagarnos en efectivo la deuda que nos tenían. Así lo denunciamos, la refinería es BPF en Luisiana. No estamos inventando, estamos denunciando una agresión y un bloqueo que se pretende hacer desde los Estados Unidos contra Venezuela y su aparato productivo. Dicho por el propio secretario del Departamento del Tesoro, estas supuestas agresiones, ellos dicen, fíjense ustedes el doble rasero del imperio, permítame este minuto nada más para entrar en el tema central, el doble rasero. Ellos dicen, ante una grave, abro comillas, ante una grave situación de crisis humanitaria en Venezuela, el gobierno de Donald Trump se dispone a sancionar a Venezuela y les bloquea. O sea, tremenda ayuda, compadre. Gracias, presidente Trump, por su ayuda. No nos ayudes tanto, ¿viste? O sea, ante la crisis supuestamente humanitaria que hay en Venezuela, Estados Unidos resuelve asfixiarnos para que no nos duela, pues, para que no tengamos agonía, pues, para terminar de matarnos más rápido. El cinismo. Y aquí hay mucha gente que les aplaude y se van para Europa a decir más sanciones contra Venezuela, más sanciones, vamos a asfixiarlos más, asfixiarnos a nosotros más, nunca van a poder asfixiar a este pueblo, menos callarnos, así nos sancionen, así digan lo que digan de nosotros, no nos importa lo que nos digan, no nos importa, nosotros podemos mirarle la cara a cualquiera de ustedes
sin agacharle la mirada a nadie, más bien orgulloso de ser cada vez más chavista, más revolucionario, más patriota, más nacionalista. ¿Ah? Y más rebelde, dice comandante rebelde del 27N. Bueno, así que quise hacer esta introducción porque llegar así en frío y ajá, precios acordados, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Hay un precedente. Estábamos trabajando a comienzos de año en la agenda económica bolivariana y de los 15 motores para llegar a este momento. Y ya teníamos experiencias interesantes. Interesantes experiencias con sectores productivos nacionales, de todo signo. La primera subasta, aquí lo voy a decir, no tenemos complejo. La primera subasta que se hizo, subasta número uno, y lo digo porque es público, cada subasta se publica quiénes son los adjudicados de la subasta. Lo que voy a decir no es una información clandestina, secreta. No, no, eso está publicado, ustedes entran a la página, revisan. La empresa Alfonso Rivas, ustedes saben su posición. Y en la primera subasta fueron adjudicados por $400,000. O sea, nosotros, nuestra intención en el campo político, quien quiera hacer política se despoja de su condición de empresario o de cura o de cardenal y se va para las calles y nos medimos en votos. Ahora, el que quiera ser empresario se dedica a producir y nosotros nos dedicamos a hacer política. Entonces, con todas las empresas, con todas, como Alfonso Rivas, la misma empresa Polar, aquí están algunos representantes, entiendo, del arroz, ¿no?, de la Polar. Ahí está, los saludamos, le damos la bienvenida. Con todos los sectores públicos, Cacique Maracay, campesinos de Guárico, aquí también me comentó el ministro, hay productores campesinos, mire, productores del arroz, campesinos y productores, pequeños, medianos, grandes productores. La política nuestra, una política inclusiva, desarrollo integral, inclusivo, sin excluir, para romper con los monopolios, para acabar con los oligopolios, para darle desarrollo a todos los sectores por igual. Y una de las líneas estratégicas es lograr, ayer lo decía el presidente, con absoluta transparencia al país, uno de los graves problemas que hoy afecta la vida nacional es el alto costo de los productos, que rayan ya en la especulación más grotesca. Yo se lo decía a un compañero, tenemos un marcador criminal llamado Dollar Today. Y le poníamos un ejemplo sencillito, un ejemplo puntual. Antes de los procesos electorales, siempre el marcador es un número X. Después de cada proceso electoral, 24 horas después, se dispara desproporcionalmente. Por lo tanto, no tiene una explicación macroeconómica, lógica. Es un instrumento utilizado para generar perturbaciones, boicot, sabotaje, desestabilización, y los empresarios son los que más pagan. Por lo tanto, el presidente decía, tenemos que tratar de construir nuevas fórmulas, porque el presidente lo dijo ayer, tampoco queremos generar un decreto de congelamiento de precios que tampoco beneficia a nadie, y no creemos en una que sea la salida estructural de esto. No, creo que no es la salida. Pero tampoco es la salida que liberemos los precios, como algunos piden. No, liberen los precios, pues, y que se imponga la lógica del mercado de la oferta y la demanda. Eso en nuestra economía no funciona.
y menos con una economía tan atacada, tan asediada y tan asfixiada. Por lo tanto, comenzamos a estudiar fórmulas. El presidente Nicolás empezó a estudiar muchas fórmulas. Y una de las fórmulas que tiene ya resultados interesantes es la política, es una política llamada así, política de precios acordados. Aquí tenemos un ensayo con una empresa. Me reservo el nombre para que después no le caiga las sanciones de Trump. Porque capaz que uno dice, mire, ya hicimos este ensayo con la empresa tal, y mañana aparece una orden ejecutiva de Trump sancionada a la empresa. Y la cosa ha marchado extraordinariamente bien. Ellos nos traen la estructura de costos, la revisamos, nosotros aportamos, y ya voy a explicar parte de los mecanismos de los precios acordados. Y se construye en cada producto un precio máximo de venta al público. Y si hay algún tipo de modificación, por ejemplo, como el caso del día de ayer, el incremento salarial del 40%, esa misma fórmula inmediatamente ajusta a la estructura de costo y el producto tiene una variación estimada, normal, y listo, y los precios son estables. No es que hoy un teléfono cueste un millón de bolívares, mañana amanece 5 millones y al tercer día 15, y se va desproporcionalmente incrementando los precios de los productos. Eso no lo podemos permitir, y ustedes nos tienen que ayudar. Y cuando digo política de precios acordado, es un compromiso colectivo. Nosotros establecemos algún tipo de beneficio, el sector productivo produce, y logramos acuerdos sobre la venta de productos. Luego también hay una corresponsabilidad en las cadenas de distribución y de comercialización directa, que también están perforadas por mafia. Por ejemplo, pongo un ejemplo, nosotros sabemos que esa empresa, X o Y, para no decirla, para que no sea susceptible de unas sanciones, y más porque yo estoy sancionado, y seguramente como estoy sancionado, le prohíben que los sancionados hablen con otros para que no sean sancionados. ¿Ah? Entonces, mis amigos de la empresa X, que son amigos, pero no los digo porque pueden sancionarse o ser sancionados, ellos tienen un precio de unos productos, pero terminan en manos de unos bodegueros, y los bodegueros terminan entregando los productos a mafias bachaqueras que sacan el producto del sistema de comercialización local y lo pasan al circuito criminal del bachaquerismo. Porque el producto les llega, porque está produciendo, esa empresa está produciendo y le llega al comercio. Ahora, ellos nos dicen, bueno, pero nosotros cumplimos, está bien, cumpliste, maravilloso, excelente, de verdad que sí. Pero entonces tú tienes una corresponsabilidad, porque si tú le dices a tu bodeguero, si tú me vuelves a sacar los productos de la bodega, te quito, te desconozco como cliente. Algo tienen que hacer. Ustedes tienen que también exigirle a sus clientes la transparencia, porque terminan afectando inclusive productos que cuestan precios acordados, no regulados, pues ya la regulación tenemos que superar el mecanismo de regulación y trascender a ello, ir hacia precios acordados. El precio acordado con esa empresa fue tal en un producto Y y termina ese producto en la redoma de Petar en 15.000, 20.000 una paca de harina. Entonces perjudica tanto al consumidor final como también a la empresa. Son parte de los mecanismos. Esta experiencia de precios acordados, para los que leen, estudian y les interesa el tema, los invitamos a que lean la experiencia de Argentina llamada Política de Precios Cuidados. No sé si alguno ya lo conoce. PPC, Política de Precios Cuidados, se llama en Argentina. PPC, durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner,
Cristina Fernández de Kirchner, se hizo una experiencia similar y tuvo impactantes resultados en la Argentina. Tan es así que ni el paquetazo del actual presidente Macri ha alterado la política de precios cuidados sobre los rubros fundamentales. Tomemos experiencias y ensayos, y nosotros ya lo hicimos aquí, insisto, lo hicimos con una gran empresa y está funcionando, lo puedo decir transparentemente, bien. La distorsión no está en la fijación del precio entre nosotros y la empresa. La distorsión está entre las cadenas de distribución y comercialización local o directa abajo, en este caso. Para eso el presidente lanzó el plan de fiscalización de los CLAP, que es un instrumento territorial exitoso y que nos va a permitir ahora supervisar la red pública, que también Mercal cumpla, la red privada, que esos bodegueros cumplan, y garantizar de que el precio acordado sea el precio de venta máximo al público allá abajo en la comunidad, en el barrio, en el sector, etcétera. Por eso quise ampliar la exposición del presidente Nicolás. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ya hoy es el primer paso. Nosotros vamos a invitar a través de los motores productivos a todos los sectores de los rubros que vamos a acordar el precio. Por ejemplo, el rubro del arroz. Aquí hay varios productores de distintos signos. Pequeños productores, campesinos, ¿no? Gran productor, agroindustria, en este caso La Polar, tiene tremenda industria arrocera, privada también, privada, perdón, pública, ¿verdad? Trilladoras tenemos, ¿no? Los del empaque, ¿no? Empaquetadoras, etcétera. Bueno, vamos a acordar. Pongo un ejemplo, rubro del arroz. Ajá, tendríamos la lista completa. Y de manera colectiva se construye transparentemente, no sé si vale decir, hay que transparentar la estructura de costos. Nosotros tenemos nuestros técnicos que van a trabajar ese tema, sincerar, ¿no? ¿Qué aporta el gobierno en materia de subsidio directo, de fertilizantes o de semillas? Pongo cualquier ejemplo, o de materia prima, en el caso de algunos productos, en el caso de la harina precocida, el Estado importa la materia prima y se paga en bolívares a la agroindustria, o la agroindustria no los paga en bolívares. Entonces son fórmulas que estamos construyendo, y luego de la discusión, no, bájeme la cosa aquí, no me subas tanto, esto se puede sincerar, podemos reducir, abaratar el costo, la estructura de costo, porque yo te puedo suministrar tal producto o tal insumo necesario para el empaque o necesario. Construimos una fórmula colectiva y garantizamos, ¿verdad?, la producción al 31 de diciembre. Un porcentaje me lo entregas a la red pública, otro te lo comercializas tú en tu red privada, garantizando de que bajo estos mecanismos que se acuerden, y se establece un precio, y ese es el precio de venta máximo, y es un precio de venta construido con los productores y nosotros, y entre todos garantizaremos que haya abastecimiento pleno del producto y precio acordado para todo, para ese producto, para todo el país. Y si nos tocase, como en efecto lo hacemos, subsidiar, ayudar a un sector determinado, un segmento de nuestra población vulnerable, ustedes saben que nuestro modelo es de protección al pueblo, sobre todo a los más humildes, porque sí creemos
que el que más necesita, más hay que apoyarlo. Por lo tanto, si en caso tal nos corresponde subsidiar a ciertos segmentos, familias, etcétera, hacemos un subsidio directo a esa familia, a ese segmento poblacional y no al producto, para que haya un precio acordado nacional y acabemos con la distorsión de precios afectando y anarquizando la economía venezolana. Que haya un precio nacional único de un producto determinado. ¿Cuáles serían parte de los incentivos que nos comprometemos como gobierno? Y las fórmulas están para ser estudiadas, trabajadas, etcétera. Incentivos tributarios hacia una política de precios acordados. Incentivos tributarios, créditos del sector bancario público, ya les voy a decir, aquí están, asignación de materias primas e insumos, acceso al crédito, oportunidades de exportación, acceso a divisas, beneficios fiscales, entre otros. Nosotros emitiremos certificados de precios acordados en ciertos rubros o en los rubros que se determinen. Y sabemos que ya habiendo reglas claras de producción, precios acordados, ganancias acordadas, no hay excusa de que nos digan, miren, nadie va a producir a pérdida, o yo no puedo hacer tal o cual, o mezclo mi producto porque tengo que, subsidiar un subsidio cruzado con este producto de premezclado, fortalezco otro producto que no está sujeto a regulación, etcétera. Eso ya debe también ir, reordenándose, porque son mecanismos de subsidios cruzados a veces. Ayudan, pero a veces también distorsionan. ¿Sí? Y ir cada vez más logrando un equilibrio, sano equilibrio, transparente equilibrio de la economía venezolana. Y el producto va a costar lo que en efecto cuesta. Y ya está. Y va a tener, los productores van a tener su utilidad conforme a lo que justamente tiene que ganar. Y ya está. No es una cosa compleja. Ahora, si lo hacemos de manera unilateral, nosotros decretamos el precio tal, según nuestra estructura de costo, ya no vamos a lograr el impacto necesario. Como tampoco, si ustedes siguen permitiendo de que las estructuras de costo se alteren y se fijen cada vez de manera distinta, tampoco va a servir el mecanismo. Yo creo que ya convencidos de que debemos dialogar y abrir un amplio diálogo, no es, oigan bien, no es una discusión, no es una confrontación, no. Es revisión. Nos ponemos de acuerdo, revisamos tu estructura de costos. Capaz que algunas cosas pasan por alguna decisión política o burocrática o del gobierno, qué sé yo, y nosotros podemos aportar a reducir la estructura de costos sobre los rubros del plan 50, porque esa es otra cosa, vamos a escoger también ciertos rubros y lograr el impacto necesario para el acceso de nuestro pueblo a esos rubros esenciales para la vida. Lo demás tiene que regir con base a la producción ordinaria, normal. Ya nosotros hemos pasado quizás la etapa más crítica. Pareciese que ahora se abre el horizonte para ir mejorando cada vez más, levantando el aparato productivo nacional. Siempre este tipo de crisis generan grandes oportunidades, porque nos genera conciencia de que tenemos que producir lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Ya no podemos seguir viendo puertos afuera.
y mirar lo que yo siempre digo, puertas adentro, porque el aparato productivo nacional venezolano puede garantizar el abastecimiento pleno de las necesidades de nuestro pueblo. Pleno, tenemos un aparato industrial de lujo. Y me atrevo a decir algo sin temor a equivocarme, tenemos un sector productivo nacional también de lujo. Y tenemos una clase obrera de lujo, campesinos de lujo. Tenemos gente con experiencia y amor al país. Por lo tanto, hoy quisimos hacer este taller a ustedes, y seguramente que nos están viendo, para comprender qué va a pasar a partir de hoy. Porque vamos a comenzar primero a validar los productos que vamos a acordar los precios. Y luego convocar públicamente a cada productor, desde los pequeños campesinos hasta los grandes productores, y construir fórmulas transparentes de precio. Además, que sirva para sistematizar en el futuro y que quede como una política. Fíjense que el ejercicio o la experiencia de Argentina fue durante los años, aquí tengo el documento. Permíteme un segundo. 2014. Reciente, pero tiene 3-4 años casi ya, la política de precios cuidados, llaman ellos allá, funcionando de manera eficiente, eficaz. Nosotros podemos hacer eso sobre la base de, repito, primero, la confianza mutua, ¿no? Y segundo, la transparencia, no solamente en la construcción de la estructura de costos, sino que también en adecentar las redes de distribución y de comercialización, porque son parte de los errores que tenemos que subsanar. A nosotros se nos señala, y con razón, que cometimos errores en la adjudicación de sistemas de adjudicación de divisas, o qué tal, qué sé yo, está bien, los asumimos. Pero también miramos la viga que tenemos en el ojo, algunos sectores productivos privados, que aún siendo favorecidos con divisas, con recursos, con créditos, etcétera, logremos, ¿no?, que se acaben esas distorsiones, porque esos productos terminan en manos de la economía criminal. Con esto quiero cerrar esta primera parte del encuentro, para ya ir centrándonos en las líneas de trabajo que vamos a tener motor por motor y sector por sector sobre el plan 50 y los rubros que hemos identificado como los rubros necesarios, que son los que vamos a acordar la política de precios. Fíjense que no hemos hablado durante toda mi intervención, nunca dije regulación de precios. Es producto acordado. Si no hay acuerdo, no hay fijación de precios, hasta que haya acuerdo entre los sectores productivos. Muchas gracias por su asistencia. Devuelvo el pase. Nos estaba viendo el presidente de la República. De aquí lo saludamos, presidente. Allá. En su puesto de comando de trabajo. Adelante, presidente. Y saludo desde aquí a todos los sectores productivos, a los sectores económicos que están reunidos en este momento en la mesa de precios acordados. Esta decisión que he tomado y anunciado el día de ayer, saludo al Consejo Nacional de la Economía, a la gran misión Abastecimiento Soberano. Estábamos escuchando la intervención de nuestro presidente ejecutivo, compañero Tarek El Aissami. Yo estoy aquí ya dispuesto a una jornada de trabajo de gobierno antes de salir a un viaje histórico.
He sido invitado como presidente del Movimiento de Países No Alineados a la cumbre de ciencia, tecnología de la Organización de la Comunidad Islámica, que agrupa más de 57 países de 3 continentes. Allá vamos al encuentro de jefes de Estado, jefes de gobierno, de delegaciones de 57 hermanos países islámicos. Ya como presidente del Movimiento de Países No Alineados, pero además va a ser una oportunidad especial, única, para reactivar acuerdos de cooperación económica, energética, comercial, financiera, con países muy importantes del nuevo mundo que ha emergido. Así que estamos en los minutos. Tengo una jornada de trabajo. Aquí está con nosotros el compañero vicepresidente de las misiones socialistas, Elías Agua Milano. Camarada, no ha dormido porque salimos a las 11 de la noche del mensaje de la Asamblea Nacional y se fue directo a la oficina a garantizar el pago de la nómina. Y ya hemos pagado la nómina de maestros, maestras, trabajadores de la educación del país. Ya con sueldo nuevo y cestatique nuevo. Le picamos adelante a los especuladores y ladrones. Ahora, seguir trabajando. Igual el vicepresidente de planificación ha estado, bueno, encima de todas estas tareas. Yo quisiera llamar a una transmisión conjunta de radio y televisión, una cadena bolivariana, para que hagamos una interacción, vicepresidente ejecutivo, y el país vea cómo hemos arrancado con buen pie el plan constituyente para la paz y la prosperidad económica. ¿Estamos listos? Cadena Nacional, adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela amada. Estamos hoy 8 de septiembre. El día de la Virgen Patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. Saludos a todo el pueblo católico de Venezuela y al pueblo del oriente del país, al pueblo de los mares, porque hoy estamos celebrando el día de la Virgen del Valle, allá en los terrenos, en los campos del Espíritu Santo, en Margarita y en todo el oriente del país y en todos los mares de este gran Caribe venezolano. Le pido a la Virgen de Coromoto, le pido a la Virgen del Valle que nos llene de su bendición, de su gloria, que nos dé la luz de la prosperidad y de la riqueza nacional para felicidad del pueblo. Bueno, estamos, como estaba yo conversando, en transmisión especial. Estamos trabajando hoy, viernes 8 de septiembre. Estoy a unos minutos de salir en esta reunión, cumbre, primera visita que hago a Kazajstán, una gran nación del Asia Medio, que es una potencia, de las potencias emergentes, energéticas, comerciales, financieras, de esa importante región del mundo que hoy, valga la expresión, emerge con su poder económico. Y en Kazajstán voy a participar en una cumbre con 57 países de la comunidad islámica, de la Organización para la Comunidad Islámica, los pueblos islámicos, hermanos, pueblos islámicos del mundo. Y allí, además de ir como presidente del Movimiento de Países No Alineados, así en esa calidad he sido invitado, presidente de nuestro Movimiento de Países No Alineados, que como todos ustedes saben, agrupa a 120 países del mundo. Voy a aprovechar la oportunidad para reuniones bilaterales de trabajo con varios presidentes y jefes de Estado y de gobierno de países emergentes del Asia,
del Medio Oriente, del mundo árabe, de África, para, bueno, llevar el plan constituyente para la prosperidad económica a la concreción internacional, a los nuevos negocios, a los nuevos acuerdos económicos que apuntalen a nuestro país para que nuestro país logre la independencia definitiva desde el punto de vista económico y financiero. Ayer estuvimos unas 4 horas y 15 minutos aproximadamente en el encuentro de trabajo con la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo un conjunto de anuncios, activando un plan para esta nueva etapa constituyente. Lo he denominado Plan Constituyente para la Paz y la Prosperidad Económica. Paz económica, prosperidad económica. Ahí hice un conjunto de anuncios muy importantes que Venezuela debe estudiar, debe conocer en materia de precios. Le entregué a la presidenta constituyente Delcy Rodríguez, presidenta de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, 8 proyectos de leyes sobre 8 temas vitales de la economía del país. Para seguir nosotros dando reimpulso permanente a el desarrollo de una economía diversificada, potencia de los 15 motores. Entregué una ley muy importante que llamé la ley del Plan 50, donde se establecen las bases, se establecen los mecanismos, las reglas de juego para un nuevo sistema acordado de precios, para el establecimiento de un nuevo sistema que fije los precios máximos de venta al público. Yo lo dije y lo ratifico hoy. Evidentemente, la guerra económica del capitalismo neoliberal bachaquero, el capitalismo bachaquero, ha impuesto un caos, una liberalización de los precios. Yo no voy a aceptar ese caos ni esa liberalización de precios. Ni jamás el gobierno revolucionario va a decretar una liberalización de precios tipo capitalismo neoliberal. Jamás. El pueblo está en contra de todo ese caos y toda esa agresión. Estamos en contra de eso. Y estamos buscando soluciones productivas, justas, viables, útiles, aplicables, realistas. Si podemos decir que estamos en contra de ese sistema brutal, abusivo, capitalista, criminal, valga la redundancia. También, por otro lado, tenemos los sistemas de control de precios. Y yo soy muy claro. Los sistemas de control de precios que hemos usado en el pasado se han agotado. No son efectivos, no son eficientes, no son eficaces. Tenemos que ser conscientes de eso. Ni los sistemas capitalistas aberrantes de liberalización, caos de precios, donde ganan los ladrones, los vivos, los capitalistas, y roban al pueblo, ni los sistemas desactualizados de control de precios estrictos, que quizás puedan servir para otra etapa de la economía, pero no en este momento. Por eso he dado el paso de crear un sistema acordado de precios que fije el precio máximo de venta al público. Y lo he llamado el Plan 50, priorizado en los 50 productos y servicios fundamentales de nuestro pueblo, de la vida social, de un pueblo que tiene derecho a la vivienda, al trabajo, de un pueblo que tiene sus ingresos cuidaditos por un presidente obrero, de un pueblo que tiene derecho al consumo, a la recreación, a la salud, a la educación. Es de un pueblo que tiene derecho y acceso al servicio de electricidad, de gas. No es como el pueblo colombiano, hermano pueblo, que no tiene derecho a nada,
No, aquí estamos hablando de un pueblo que a lo largo de estos 18 años ha logrado conquistar el ejercicio de sus derechos humanos plenamente, de sus derechos sociales. Falta mucho todavía para lograr una sociedad armónica, desarrollada, avanzada, pero estamos en camino hacia ella. Entonces el Plan 50 va a tener una metodología, entregada una ley. La constituyente va a hacer esa ley, la va a consultar con el país muy pronto y debe aprobarla, y esa ley debe establecer todos los mecanismos para el que el sistema de precios acordados funcione. ¿Funcione para quién? Para felicidad, paz económica del pueblo. Para eso es. Y yo pido el apoyo de todos los sectores económicos, sociales, políticos del país, de todos los sectores. Pudiéramos decir que esto es un juego de ganar-ganar, ganar-ganar. Que gane el pueblo con su estabilidad y precios justos. Que ganen los productores y comerciantes con sus niveles legales de ganancia acordada, de precios acordados. Ahorita se están cobrando por encima de 1000% de inflación criminal e inducida e impuesta en la guerra económica todos los bienes que se consiguen en la calle, todos los servicios, todos los productos. ¿O miento? ¿En qué país del mundo, dígame usted, los márgenes de ganancia pasan del 30-40%? ¿En qué país del mundo, dígamelo usted? Y aquí le están imponiendo al pueblo repechajes, remarcajes, sobreprecios de tasas de por encima del 1000%. Yo ayer dije esto, 1000%, y los constituyentes se asombraron y me dijeron: no, presidente, se queda por debajo, usted se queda por debajo, más, mucho más, 2000, 3000%. Esto se tiene que acabar, esto se tiene que regularizar. Y tenemos que lograr, así como logramos con la constituyente, la paz política, la paz social, tenemos que lograr la paz económica. Por eso fue el primer anuncio que hice, fue la primera ley que entregué. Pero además entregué una otra ley, la ley para darle existencia jurídica y poder a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP, y que sean los más de 30.000 CLAP con fiscales registrados, legalizados, los que vayan a aplicar y a garantizar el nuevo sistema de precios acordados y el precio máximo de venta al público en las bodegas, en la comunidad, en la economía local, con el apoyo de la fuerza militar y la fuerza policial. Pero ya mire, con su chapa y el apoyo del CLAP, el apoyo de la comunidad, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Así que me alegra mucho, vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, que usted esté presidiendo hoy en la tarde ya la primera ronda, la primera jornada de trabajo con el sistema de precios acordados. Yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo nos diera un briefing, que llaman así en inglés, un resumen de esta primera jornada. Y le digo a Venezuela, llueve, perdón, le digo a Venezuela entera, con el sistema de precios acordados y la creación de estos nuevos mecanismos de los fiscales CLAP y el poder popular, llueva, truene o relampaguee, nosotros vamos a lograr la paz económica, la prosperidad y la estabilidad de los precios. Pero un solo palo no hace montaña. Tiene que ser un objetivo nacional, de los productores, con los productos que importamos, de los distribuidores, de los comercios, grandes, medianos, pequeños.
por las buenas, lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Quiero que sea por las buenas. Ahora tenemos constituyente, ahora hay una fiscalía general y vamos a tener fiscales de los CLAP. Yo quiero que sea un proceso natural, como un arroyo, como una fuente de agua que se va limpiando, desemposar las aguas del caos y la especulación bachaquera de los precios y que vaya fluyendo limpia, limpia ya. Venezuela necesita estabilidad, necesita producción, productividad, justa distribución y estabilidad en los precios. Un ganar-ganar, que ganemos todo. Estoy de acuerdo que ganemos todo. Ya yo estoy en condiciones de decir, hemos adquirido la mayoría de edad en la batalla de la guerra económica. Y no vamos a soltar las riendas ahora de este trabajo, de esta misión que tiene como objetivo la victoria de la paz, la prosperidad, la tranquilidad económica. Así que yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo, que se ha instalado ya en el proceso, en las jornadas de la mesa de precios acordados, me haga un resumen para el pueblo de Venezuela que nos escucha y nos ve en cadena de radio y televisión. Adelante, compañero vicepresidente ejecutivo. Muy buenas tardes, presidente. Los saludamos desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Aquí estamos reunidos en una extraordinaria jornada de trabajo instalada en la tarde de hoy, a pocas horas del anuncio que usted hiciera el día de ayer ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y esta nueva política para la constituyente de la economía hacia la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Brevemente, presidente, le informo, hemos convocado en el marco de la agenda económica bolivariana al primer motor, al motor agroalimentario. Aquí tenemos presentes productores, pequeños productores, campesinos, productores del arroz. Hemos seleccionado el primer rubro, el arroz y el maíz, arroz y maíz. Y queremos decirle, presidente, están pequeños campesinos, productores, están también productores del campo, de grandes extensiones, y está la agroindustria nacional, privada, pública, mixta, comunal. Y hemos comenzado ya a abordar los criterios de trabajo para el establecimiento de precios acordados sobre estos dos productos fundamentales para el desarrollo, ¿no?, el alimento de nuestro pueblo, el alimento de nuestro pueblo. Y establecer lo que usted acaba de decir, el precio de venta máximo a nuestro pueblo. Le hemos explicado, presidente, podemos decirle a usted en cadena nacional de radio y televisión que ha sido recibido este mensaje y ha sido recibida la política con gran satisfacción por parte de todos los sectores productivos nacionales. Todos están comprometidos para la construcción de una fórmula, de un modelo conjunto y el establecimiento de precios sobre determinados productos. Lo hemos llamado el Plan 50. Y para eso la ley constituyente que va a abrirle el horizonte como política estructural y lograr de manera conjunta el aparato productivo nacional la fijación de precios acordados. Ya hay otros países que han hecho esta experiencia y podemos decir ahora, presidente, ya a la luz de la política anunciada por usted, ya hemos venido implementando la política de precios acordados con algunos sectores productivos en Venezuela. Grandes empresas, usted ayer se refería a algunos ejemplos, y hemos logrado establecer
normalizar precios, ¿no? Precios sobre algunos rubros específicos. Y también hemos pedido a todos los productores, en este caso de maíz, arroz, también están aquí productores y trabajadores y empresas del sector del empaquetado, que está vinculado a estos dos rubros, que también forman parte de la estructura de costo. ¿Cuál es la política? Un poco para aprovechar estos minutos en cadena nacional. La política es transparentar, valga el término, ¿no? Abrir, poner las cartas de la estructura de costos que tiene los sectores productivos sobre un rubro y ver la incidencia que tiene el Estado con su poder económico, el sistema bancario público, el régimen tributario, la asignación de divisas, el otorgamiento de materias primas, etcétera, entre otros beneficios que podemos desde el gobierno aportar para generar un equilibrio, generar una suerte de regularización, de estabilidad en la estructura del precio sobre unos productos, y que luego que definamos en detalle todas las variables que inciden para determinar la estructura de costo y el margen de ganancia y de utilidad que se genera en las empresas o en los sectores productivos nacionales, ese precio se fija y se establece además mecanismos de control para que el precio sea el que se venda a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, a nivel parroquial, comunal y ahí en el barrio. Y que no termine ese producto en manos de la economía criminal, capitalista, del bachaquerismo, que no es otra economía para de guerra impuesta para desestabilizar, anarquizar estos sistemas productivos. Le conviene al privado, le hemos dicho aquí, le conviene a nosotros como Estado, nos conviene a todos como país fijar y acordar precios con base a criterio y además promover la estabilidad de precios para que el productor tenga certeza del retorno de su inversión, de la garantía plena del abastecimiento de los productos, entre otras ventajas que genera esta política de precios acordados. Aquí vamos a comenzar a detallar minuciosamente cuáles son los productos. Ya los tenemos definidos dentro del Plan 50 y de la gran misión Abastecimiento Soberano y los 15 motores, porque no solamente vamos a iniciar, presidente, ciertamente, con el Plan 50, extensible la experiencia para cualquier otro motor que quiera venir a incorporarse para ayudar a estabilizar los precios. Hemos dicho, contamos con un aparato nacional, industrial, agroindustrial, agroalimentario, productivo, de lujo. No hay en el mundo, en la región, bueno, en el mundo sí lo puede haber, pero en esta región por lo menos, industrias instaladas con la capacidad y la potencialidad que tiene la industria venezolana para producir. Esto es una de las cosas, presidente, y de las cualidades y las virtudes que tiene Venezuela. Tenemos un aparato y un parque industrial capaz de producir y generar todos los bienes y servicios que nuestro pueblo necesita para su desarrollo, salvo algunos rubros que pudiesen ser complementados con políticas de importación, y el Estado lo está haciendo, nuestro gobierno, el gobierno revolucionario lo hace. Le hemos puesto el ejemplo del trigo panadero, que no se produce en Venezuela, sin embargo, nosotros lo importamos con las divisas del Estado, del pueblo, y lo distribuimos a los sectores productivos para su procesamiento, entre otros ejemplos, pero está el músculo poderoso del Estado y la voluntad del sector productivo para concertar una agenda y una política de trabajo llamada a partir de ahora política de precios acordados. Y es un ejemplo que va a ser el que abra el horizonte para la estabilidad definitiva
y estructural de los precios en Venezuela y así deslastrarnos y echar de Venezuela la mano criminal y asesina de los marcadores criminales del dólar today, entre otros instrumentos de guerra impuestos por Estados Unidos para asfixiar nuestra economía. Por eso, presidente, para no alargar la intervención, se trata de un análisis estructural, técnico, de la estructura de costos de los rubros y sobre esos rubros, políticas acordadas entre los sectores productivos y el Estado venezolano. Y le hemos dicho además, nosotros asumimos como gobierno, como lo hemos asumido durante todos estos años de revolución, si hay la necesidad de proteger ciertos segmentos, ciertos sectores de nuestro pueblo, lo estamos haciendo con las misiones y las grandes misiones y lo vamos a seguir haciendo porque es una política central, irrenunciable de nuestro modelo socialista. Pero que los precios sean de verdad o respondan de verdad a una estructura real de trabajo donde se exprese el esfuerzo de nuestra clase obrera, donde se exprese también la necesidad del consumidor, que es finalmente el pueblo venezolano, donde se exprese la justicia de las ganancias y los márgenes de ganancia que debe haber sobre los productos. Esa es la política de precios acordados. No es un decreto en frío, unilateral, tampoco es la usura y la criminalidad de marcar el precio cada vez que se mueven los marcadores criminales de guerra económica. Se trata de buscar fórmulas y nosotros como Estado generar las condiciones necesarias, el apoyo, el acompañamiento a todos estos productores en los 50 rubros, productores de pequeña escala, comunal, campesino. A nosotros nos da mucha satisfacción, presidente, que apenas usted diera el anuncio, a pocas horas, aquí me acompaña el ministro Wilmar Castro Soteldo, el ministro Ramón Lobo, el ministro Medina Ramírez, del gabinete de la vicepresidencia económica. A pocas horas del anuncio, fue increíble la recepción de nuestros sectores productivos y el acompañamiento a esta gran política y a esta gran etapa de ofensiva hacia la paz económica y el bienestar del pueblo. Nosotros sabemos que con este mecanismo vamos a generar la estabilidad de los precios y vamos a lograr derrotar definitivamente a quienes han utilizado la guerra económica para tratar de quebrar la voluntad de un pueblo decidido a ser libre e independiente para siempre. Y por eso, presidente, desde aquí hacemos un llamado a todos los sectores productivos. Ya hoy arrancamos maíz, arroz y empaquetadoras, porque es transversal a estos rubros y a estos productos. Y la semana entrante vamos a convocar a todos los sectores de los demás productos, lácteos, cárnicos, pesqueros, de aseo personal, higiene del hogar, entre otros rubros, para seguir generando las condiciones y precios acordados. Precios acordados. Nosotros vamos hacia una política estructural y con ello lograr normalizar pleno abastecimiento, porque vamos a darle el gran apoyo y el gran acompañamiento al sector productivo nacional para su máxima producción. Ahora tenemos la fuerza necesaria para hacerlo, la Asamblea Nacional Constituyente, las leyes constituyentes que usted presentó como garantía para el pleno desarrollo y el potencial productivo que tiene Venezuela. Si usted tiene alguna pregunta para nosotros, presidente, aquí estamos con todo gusto responderle y le envío un saludo en nombre de todos los productores que están aquí, ¿no? Campesinos, nos da mucho gusto que estén aquí también incorporados a la mesa de trabajo de los precios acordados
pequeños productores, medianos productores, la agroindustria nacional, grandes industrias. Nos da también mucho gusto que estén aquí las grandes empresas de muchas marcas famosas, no voy a hacer mención a ninguna, pero están aquí, presidente, grandes empresas nacionales, sectores productivos nacionales, signo de la confianza, signo del compromiso nacional hacia una producción estable que garantice el pleno abastecimiento y la satisfacción de nuestro pueblo. Adelante, presidente. Bueno, desde aquí te damos un aplauso también, compañero vicepresidente ejecutivo, ministros de la economía, sectores productivos. Ha arrancado el nuevo sistema de precios acordados para la fijación de los precios máximos de venta al público del Plan 50. Y con este sistema y sus mecanismos de implementación y seguimiento, todo esto va a permear, va a ir permeando, va a ir impactando el resto del sistema económico de fijación de precios para una economía armónica, sana, para aislar, acorralar, derrotar a los factores de la economía criminal que han hecho tanto daño con el contrabando, el acaparamiento, el bachecarismo, la especulación, el robo. Son dos modelos. El modelo del capitalismo bachaquero, acaparador, contrabandista, ladrón, o el modelo del socialismo productivo que respeta al pueblo, que satisface al pueblo, que atiende un solo objetivo, la felicidad social, la felicidad de un pueblo. Dos modelos. Nuestro modelo socialista cristiano, nuestro modelo bolivariano, nuestro modelo justo del socialismo productivo versus la guerra económica, versus la economía criminal. ¿Quién va a ganar? ¿Con quién está usted? ¿Con quién está usted, compañero? Decían por allá, ¿se acuerdan? ¿Con quién está usted, compañero? ¿Con quién está usted, compañera? ¿Con el bachaquero? ¿Con el ladrón? ¿Con el especulador? ¿Con el criminal? ¿O quiere paz económica? ¿O quiere tranquilidad para su hogar, para su comunidad? ¿Ah? Todo esto son reflexiones muy importantes. Porque todo está, incluyendo la economía, está en el campo de lo político, de las políticas, de lo ético, de lo moral. Y yo llamo por eso, llamo a todos los sectores, a todo nuestro pueblo, a nuestra Venezuela heroica, a la Venezuela profunda, a que me acompañe, a que me apoye en los nuevos mecanismos que van a surgir del nuevo sistema de fijación de precios acordados y los precios máximos de venta al público. Con el sistema de la Fiscalía de los CLAP, con apoyo militar, policial, con el poder popular. Y todos, mira, hablando se entiende la gente, decía la canción de la constituyente, ¿no es así? Hablando tenemos que regularizar, ya es tiempo de regularizar, de mejorar nuestra economía. Compañero Tarek, Elías, Venezuela estuvo en la vanguardia a final de la década de los 90. Fue Venezuela que dijo que había otro camino distinto al neoliberalismo. Fuimos aquí en Venezuela que dijimos que era mentira la doctrina de el fin de las ideologías, que era nefasto las políticas de privatización, de robo de las prestaciones sociales, de precarización laboral. Esto que están haciendo en Brasil y en Argentina, otra vez. Fue Venezuela la que dijo, podemos andar un camino de una economía que sustente una inversión social, la distribución de la riqueza y un nuevo modelo social. Una economía poderosa, un Estado poderoso, una economía mixta, una nueva economía post-neoliberal. Ahora nos ha tocado, otra vez humildemente, decir, es posible una economía próspera e independiente, libre del sistema imperialista estadounidense.
Y fue lo que dije ayer. Venezuela, hemos decidido iniciar una nueva etapa del comercio exterior con la utilización de monedas convertibles a nivel internacional más allá del dólar. Por eso he decidido comenzar la venta de petróleo, de gas, de oro y de todos los productos que vende Venezuela con nuevas monedas, entre las cuales está el yuan chino, el yen japonés, el rublo ruso, la rupia de la India, entre otras monedas que ya en el mundo circulan. Volver al intercambio comercial utilizando el patrón oro y otros mecanismos, liberarnos. Por lo que expliqué ayer, las sanciones del plan Trump-Borges. Cuando hablo de Trump, hablo de Donald Trump y de Julio Borges. Han afectado a nuestro país. Utilizan el dólar como mecanismo de presión económica, cosa que es ilegal, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio y a la ley internacional. Es ilegal utilizar la moneda, el crédito, la finanza, la economía y el comercio para presionar a los países para un cambio de régimen político o para someter y colonizar y esclavizar los países como pretende el imperio estadounidense con Venezuela. Ahí están pues la persecución que tienen sobre Venezuela Julio Borges y Donald Trump. Ayer lo dije, hoy lo repito. Toma nota, Ernesto Villegas. Cuando digo Ernesto, digo todos. Cuando digo toma nota, Ernesto Villegas, toma nota, compañera que estás en Telesur, compañero que estás en BTV, compañero que estés en las redes sociales. Es la batalla de la verdad, Ernesto. Ernesto porque es el Gustavo Dudamel de la Orquesta Comunicacional de la Revolución. Pero fíjense tres cosas, compañero Elías, Ricardo, que me escuchan. Íbamos a pagar hace unos días $1.500.000 para pagar boletos de avión, alojamiento y viáticos de varias delegaciones de deportistas y atletas de Venezuela, y gracias a Julio Borges y a Donald Trump no pudimos hacerlo. ¿A quién perjudica eso? Al país, a los deportistas, a los atletas, y así como ese ejemplo tenemos varios. Claro, nosotros no dejamos que el muchacho se nos muera en la barriga. Yo he puesto los tres aviones presidenciales al servicio de todos los atletas y delegaciones deportivas porque nadie va a parar a la generación de oro de Venezuela. Ni Donald Trump ni Julio Borges van a parar el brillo de nuestros atletas y deportistas en el mundo. Podrán congelarnos una cuenta, pero no nos van a congelar el amor y la pasión que trae la generación de oro, pujante, triunfadora, feliz. Igualmente íbamos a comprar 300.000 cargas de insulina para las personas que atienden su diabetes, pues. Yo soy asmático y atiendo mi asma. Hay personas que tienen diabetes y atienden su diabetes. Hasta que un día aparezca la solución y se cure eso, y estoy seguro que está pronto la solución a muchas enfermedades. Así es la humanidad, viene avanzando. Íbamos ya a pagar, están listas las insulinas para traerlas. Y sacamos el cheque para pagar, y gracias a las sanciones de Donald Trump, promovidas por Julio Borges, nos pararon las 300.000 insulinas. Tuvimos que movernos y empezar a buscarla por otro lado, que no lo voy a decir por aquí, porque ahora tenemos que hacer el comercio con la audacia del que es perseguido. Y estamos siendo perseguidos por el imperio de Donald Trump y Julio Borges. Pueblo, despierta, despierta. Esto no se le puede hacer al país. Igualmente nos pasó con 9 millones de cajas de los CLAP. Las cajas bien bonitas estas grandotas, que traen 24 productos. Hemos estado importando de varios lugares del mundo cajas de CLAP para complementar.
Estas 9 millones de cajas venían para la reserva que yo he decidido construir de 3 meses de reserva alimentaria del país. 3 meses otra vez, recuperar la reserva alimentaria que tuvo el comandante Chávez. Bueno, listas las cajas de CLAP, listo el cheque. Y el Citibank dijo, no acepto el pago. Bueno, estamos buscando, por eso tenemos que liberarnos y pagar en otro tipo de moneda, el yuan, el euro, los rublos, otro tipo de transacciones, en oro, etcétera, etcétera, otro tipo de transacciones, buscar, afortunadamente estamos en un nuevo mundo, y así como Venezuela fue vanguardia en el inicio de la lucha y superación del modelo neoliberal, a finales de la década del 90, principios de la primera década del siglo XXI, ahora Venezuela va con su bandera tricolor en la vanguardia por un mundo independiente de las sanciones económicas y de las presiones ilegales del dólar y del sistema financiero estadounidense. Es la etapa, Elías, que hemos denominado la etapa post-hegemonía estadounidense. En estos días vi a Dossier hablando de este tema. Hemos entrado en la etapa de la poshegemonía estadounidense. Y esa etapa tiene que ser en paz. Ya basta de guerras, de bombardeos, de armas nucleares, de sanciones. Tiene que ser la paz, la diplomacia, la política, el diálogo. Es uno de los planteamientos que llevo a Kazajstán. Tomar con fuerza los países islámicos, el movimiento de países no alineados, tomar con fuerza el diálogo de civilizaciones, el diálogo de religiones, el diálogo de culturas, el diálogo de modelos diversos, políticos, económicos de la humanidad, para que la humanidad pueda avanzar hacia una convivencia armónica, en paz, el resto del siglo XXI y el siglo XXI. Sea como va a ser el siglo del fin de los imperios y de las naciones imperialistas y colonialistas que gobernaron durante 5.000 años la humanidad y empiece una nueva civilización. Esos son nuestros sueños. Esos son los sueños que a nosotros nos mueven. Muchas gracias, compañero Tarek. Continúe. Ya sabe usted que salgo de viaje dentro de unos minutos. Queda usted al frente del gobierno. Máxima información a nuestro pueblo. En la mañana, en la tarde, en la noche, y bueno, el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno queda al frente y mando del gobierno. El alto mando político queda al frente y mando de la revolución, y bueno, adelante con la nueva política de precios. Gracias. Hasta la victoria siempre. Un abrazo y un agradecimiento a todos. Gracias. Pegando calor por aquí. Bueno, también tenía que decirle que entre otras de las medidas que tomé ayer, acciones, está el aumento salarial del 40% a los trabajadores del país, el aumento del 40% del salario mínimo y de todas las tablas de educadores, de la educación, las tablas de la salud, médicos, médicas, las tablas de la Policía Nacional Bolivariana, las tablas de los militares, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las tablas de los bomberos, las bomberas, protección civil, las tablas, bueno, de toda la administración pública completica. Y además le he dado la orden al ministro de Planificación, vicepresidente de Planificación, para que se haga una actualización y una homologación de todo el sistema de tablas de la administración pública centralizada y descentralizada, para que tengamos una gran tabla nacional y no haya las diferencias entre una gobernación, un ministerio, otro ministerio, y podamos seguir creando motivación y atracción para que los mejores trabajadores, los mejores profesionales, las mejores profesionales y trabajadoras del país estén en el servicio público, estén en la administración pública centralizada, descentralizada, en las empresas públicas, sean atendidos, apoyados, contratación colectiva, las tablas salariales,
Ayer aumenté, aquí lo ven ustedes, 40%, y el Cestatí que lo llevé de 17 unidades tributarias a 21 unidades tributarias. Quiere decir que el salario, el ingreso legal, el ingreso integral de los trabajadores debe ser ya hoy, cobrando hoy mismo, 325.544 bolívares mensuales. Y esto debe empujar todas las tablas hacia arriba, cuidando los precios con una nueva política, cuidando el trabajo, la calidad del trabajo, la estabilidad, cuidando los salarios, cuidando el Cestatique. A los pensionados y pensionadas, hermanos y hermanas de la tercera edad, aquí la pensión básica queda en 136.544 bolívares. Y el bono de guerra, la compensación especial de guerra económica, que yo creé por la guerra económica, llega a 40.964 bolívares. Quiere decir que a partir de hoy ustedes están cobrando 177.507 bolívares, pensionados y pensionadas. 3.283.000 pensionados. Y, bueno, nosotros, como ustedes saben, este es el aumento número 40 en 18 años de revolución. En los últimos 20 años de la Cuarta República hubo 9 aumentos. Estaba abandonado los trabajadores, la clase obrera. Y las tarjetas hogares de la patria las aumentamos de 100.000 bolívares a 140.000 bolívares. Mujeres jefas de hogar que con el carnet de la patria están en el sistema de hogares de la patria. Bueno, compañero, ahora vamos a continuar. Tenemos 3 pases en esta jornada de trabajo antes de partir hacia el Asia a cumplir misiones como jefe de Estado y presidente del Movimiento de Países No Alineados. Tenemos un pase porque hoy vamos a iniciar, apenas a unos días, precisamente dentro de 10 días, el 18 de septiembre, comienza el año escolar 2017-2018. ¡Qué felicidad decir esto! El año escolar, y nos estamos preparando para que comience muy bien, por todo lo alto. Y hoy vamos a empezar, desde ya, a entregar la dotación de morrales y útiles escolares. Yo quiero mostrarles a ustedes, por aquí Elías nos trajo, Elías, compañero. Aquí está el morral de este año, mira. Bello, bello, de verdad. Esto es para los niños y las niñas de Venezuela. Si lo pueden presentar de frente, mejor. Una toma loca desde la espalda. Una belleza. No es una belleza. Morral resistente, bonito, seguro. Yo a veces veo más de un padre y una madre con el morral por ahí. Voy por las calles y veo gente caminando que está saliendo del trabajo y va con su morralito. Así es la gente, comparte las cosas. Pero este morral por dentro no viene lleno de aire. Esto es inversión pública en salud, perdón, en educación pública. Los derechos del pueblo. De esta dictadura feroz que tengo yo en Venezuela. La dictadura de la educación pública gratuita, de la cultura del pueblo. Aquí está, miren, Elías, te felicito, compañero ministro de Educación. Miren qué belleza. Vamos a ver si podemos mostrarlo bien bonito, para que ustedes lo vean. Aquí están los cuadernos. Cuadernos. Ahí está Elías, vamos a intercambiar, Elías. De los cuadernos, bueno, son 4 libretas, pero hay que destacar, es el resultado del trabajo de trabajadores y trabajadoras de la empresa socialista Invepal, en una demostración que los trabajadores sí pueden echar para adelante sus empresas y producir para la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo. Por eso el camino es el socialismo, socialismo de calidad, socialismo productivo, el socialismo eficiente, es nuestro socialismo productivo incluyente. Cuando hablo de socialismo, estoy hablando de estatismo, ¿no? Estoy hablando de las fuerzas productivas en pleno desarrollo para lograr un objetivo,
la felicidad social, la igualdad social. Ese es el socialismo, que incluye sectores que trabajan desde el capital privado. Bienvenido, bienvenido, por siempre bienvenido. Mire este cuaderno, Silvia, qué belleza, con una iguana, ¿ves? ¿Ah? Los nietos nuestros son amantes de las iguanas. Aquí está un cuaderno, ¿vale?, de calidad, porque nuestros niños, niñas y estudiantes se merecen calidad. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? Madre, abuela, tía, padre, que me ven. Ya nos estamos preparando. Algunos muchachos ya están preparándose. Mira, todo un lince, un cunaguaro. El otro día y yo se lo doné a uno de los parques zoológicos. Mira qué belleza. Qué una belleza, ¿vale? De verdad es una belleza. Felicito, compañero Elías, por ponerle tanto amor. Mira. Y esta portada, reciclaje. Reciclar, reducir, reutilizar. Qué belleza, ¿vale? Bueno, Elías, ayúdame por aquí. Vamos a seguir mostrando lo que trae el morral bolivariano. Por aquí trae un blog de dibujo, muy bello, muy completo. Miren lo que trae por aquí. Una caja de lápices, el mejor lápiz del mundo. Pioneer, miren, toda una empresa nacional. Privada, mira, se lo compramos a Pioneer. Su lápiz, ¿vale? Trae 10 lápices. ¿Un lápiz cuánto durará? ¿Una semana? ¿Quién sabe aquí? ¿Quién hace tareas aquí? Meses. Meses puede durar un lápiz, ¿verdad, Silvia? ¿Qué dices tú? ¿Te la pasas escribiendo cartas? Lápiz excelente, ¿verdad? Bien bonito. También tiene sus creyones. Qué felicidad cuando le dan sus creyones a uno, mira. Cuando en la casa éramos tres hermanas y yo, el Benjamín. Y cuando mi papá llegaba y nos compraba una caja de 24 creyones para los cuatro. Pero era una felicidad. Y aprendíamos a ser socialistas, a compartir y administrar, que los lápices nos duraran todo el año. Porque era una felicidad cuando eso llegaba. Aquí están los lápices para los muchachos. Lápices Primavera, producción nacional de la Venezuela, potencia. Igualmente por aquí tenemos la tijera ergonómica, segura para los muchachos. Mira, tenemos aquí el sacapunta, pero además bien bonito, hecho en Venezuela. La borra, pelican. ¿Ah? También tenemos por aquí, mira, en esta combinación, Silvia, de regla, escuadra, excelente calidad, MAPEC, una empresa privada, juego de geometría, escuadras, transportador y regla. Una cosa verdaderamente muy emocionante. Para esto es que trabajamos nosotros, para esto es que queremos un país de riqueza, de prosperidad, para que todo esto se produzca aquí. Y para que esto llegue a nuestros niños directamente en el morral bolivariano y tener la mejor generación, la más culta y educada generación que nunca haya tenido Venezuela en su historia de república. Igualmente tenemos aquí la colección Bicentenario, ya sobre esto hablaremos bastante cuando arranque el ciclo escolar. Y por aquí está la pega blanca, nosotros le decíamos pega EGA, que era la marca. La pega para hacer los trabajos, pues. Humildemente, pues. Además, ayer anuncié y vamos a empezar la entrega de 3 millones de bonos. 3 millones de familias van a recibir un bono de 250 mil bolívares para el inicio del año escolar. Pensando en todo, para que mandemos los muchachos a clase, para que ingresen, miren, lo más grande, usted padre, madre, abuela, abuelo, lo más grande que uno le puede dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas, es la educación, los valores, la cultura, el conocimiento.
es el legado que uno deja. Es lo único que de verdad queda, los valores, el conocimiento. Y Venezuela tiene toda la oportunidad. Si usted estuviera en Colombia, no pudiera recibir esto. En Colombia la educación está privatizada. Los muchachos, hay un 40% descolarizado. El nivel de analfabetismo llega al 20% más. Y lo pongo como ejemplo porque Colombia aquí al lado tiene una crisis humanitaria espantosa que ellos tapan y que el imperialismo se los tapa. En Venezuela tenemos todas las oportunidades para la educación. No sé si el compañero Ricardo Menéndez nos quiere hacer un comentario, por favor. Sí, presidente, muy muy breve, solamente la referencia de cómo en las dificultades se prueba precisamente los principios de los países, los principios de la revolución. Hay un país que está naciendo, hay otros países donde sencillamente la visión es el cobro de matrícula. Aquí prácticamente estaríamos pagando para que la gente vaya a estudiar, pagando para que la gente vaya a insertarse dentro del sistema educativo. Eso es un tema que va a ser sin duda alguna, lo vamos a recordar dentro de unos 15, 20 años como nuestros trofeos de guerra. Así cuando es. Se vino a poner a prueba las cosas y salimos precisamente con victorias todavía más grandes. Ahí estuvimos el día de hoy, el vicepresidente social estuvo convocando una dinámica para implementar ya en caliente ese punto y nosotros podríamos ir a unas cifras impresionantes desde el punto de vista del impacto que va a tener el PAI, que va a tener precisamente la política que viene implementando esta visión de incorporar cada vez más estudiantes al sistema educativo. Correcto. Decimos Venezuela se merece más, mucho más. Y nuestros niños se merecen todo. Yo voy a dar un pase desde aquí, ¿no? A minutos de salir hacia Kazajstán. En esta visita histórica, primera vez que un presidente de la República Bolivariana de Venezuela va de visita a Kazajstán, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, al encuentro con la comunidad islámica del mundo. Vamos a dar un pase a la carretera vieja de La Guaira, sector Tacaguavieja. Saludo a la gente de Tacaguavieja, compañeros. Ahí vamos a empezar la distribución de los morrales, la dotación de inmobiliario para la Unidad Educacional Nacional Froilán Noriega. Allá está la comunidad. Eduardo Hurtado, viceministro de Instalaciones, junto a la comunidad. ¡Adelante, Tacaguavieja! Chávez vive, mi comandante en jefe. Buenas noches, los saludamos desde aquí, desde la Unidad Educativa Froilán Noriega, desde el kilómetro 13 de la autopista Caracas-La Guaira, en el sector Tacaguavieja. Estamos aquí de fiesta en el inicio de nuestro año escolar. Nos acompaña los representantes del Movimiento Bolivariano de Familia, del Consejo Educativo, de la OVE, del Poder Popular, nuestras queridísimas cocineras de la patria, alma y corazón de nuestro programa de alimentación escolar del PAE. También tenemos aquí la presencia, por supuesto, de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación, nuestro querido profesor Germán Sierra, director del plantel, así como los representantes de la comunidad y los voceros del Poder Popular. Bueno, mi comandante en jefe, lo vamos a invitar a hacer un recorrido contundentemente breve, como usted nos ha enseñado, al interior de la escuela, donde hoy nos encontramos de fiesta, destacando que en nuestro sistema de educación público nacional, las actividades, las clases nunca se suspendieron. En esta escuela usted tiene la seguridad de que la comunidad, el Consejo Educativo, el Movimiento Bolivariano de Familia, la OVE y nuestro Ministerio de Poder Popular para la Educación garantizó las actividades educativas a pesar de los intentos de la derecha pátrida de sabotear su gestión de gobierno y el avance de la revolución bolivariana. Nos acompaña aquí mi comandante jefe, como le dije, en esta fiesta con toda la comunidad, donde estamos celebrando el cumplimiento de las instrucciones que usted nos ha dado. Primero, la entrega a nivel nacional de 3 millones de morrales, 3 millones de morrales con sus útiles escolares y con los textos de la colección Bicentenario. También estamos entregando a nivel nacional 225 mil mesasillas que van a ser distribuidas a nivel nacional en todos nuestros planteles del Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Sistema de Educación Pública Nacional. Así también estamos aplicando, como usted está viendo,
en las tomas de apoyo el plan de una gota de amor con reparaciones a la infraestructura de los planteles, a las necesidades importantes que se generan, un plan de mantenimiento preventivo muy importante que nos ha instruido nuestro vicepresidente y ministro Elías Agua bajo la tutoría y las instrucciones y las órdenes permanentes suyas, y así también un plan de mantenimiento correctivo de las novedades que se van presentando con el uso normal de las instalaciones educativas y el desarrollo de las actividades. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera representante del Consejo Comunal, nuestra querida compañera Mirla, que le va a dar un saludo contundentemente breve, mi comandante en jefe. Buenas noches, presidente Nicolás Maduro. Ante todo, recibo un cordial saludo revolucionario y bolivariano de parte de nuestra comunidad de Tacagua Vieja. Nos encontramos aquí reunidos en la escuela, la Unidad Educativa Froilán Noriega, dándole las gracias por la dotación que nos han hecho aquí en nuestra institución de lo que es los morrales junto con los respectivos materiales para que los niños puedan estudiar y las mesas sillas. Y también agradecidos, ya que este año los muchachos cuentan con el PAE, que estuvo un tiempo inactivo. Bien, mi comandante en jefe, aquí también hoy en esta fiesta estamos celebrando muy contentos toda la comunidad porque estamos dando apertura en este año escolar al primer grupo de educación inicial. Vamos a tener 36 niños en edad inicial de 3 años en este primer nivel, y los otros niveles de educación inicial ya se encuentran funcionando. Así como también, mi comandante jefe, muy importante, que también nos tiene de fiesta todos aquí, contentos, felices, la apertura este año del quinto año de bachillerato, y en julio tendremos entonces el egreso, la graduación de nuestra primera promoción de bachilleres bolivarianos de la unidad educativa Froilán, en donde nos encontramos hoy aquí presentes. Y la tercera gran noticia, mi comandante en jefe, que le voy a comunicar aquí a nuestra querida compañera vocera parroquial de nuestro frente, Fernanda Bolaño, de nuestra alma, vida y corazón del PAE, nuestras cocineras de la patria, para que le anuncie la implantación aquí de nuestro programa de alimentación escolar en nuestra querida escuela. Buenas noches, presidente. Recibo un saludo solidario desde esta trinchera del amor, desde esta trinchera de esta cocina donde se está implantando el programa de alimentación escolar, el PAE. Bueno, presidente, como puede ver, aquí están los utensilios para comenzar a elaborar nuestros alimentos. Tenemos nuestros freezers, tenemos nuestra cocina y nuestra olla. Aquí están cada una de estas compañeras, de luchadoras, hombres y mujeres. Presidente, comprometidos con usted, con la revolución y con cada uno de nuestros niños, presidente. Amamos a nuestros niños y estamos aquí luchando para que ellos sean unos niños del futuro de Venezuela. Bien, mi comandante en jefe, nosotros entonces aquí estamos. Es necesario hacerle una pequeña referencia a nuestro programa de alimentación escolar, el cual ha tenido un repunte fundamental a través de la creación de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar en el año 2014 por instrucciones suyas. Y aquí tenemos dentro de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar una gran avanzada que la integran los 100 camiones que usted le dio a la corporación para lograr la localización de nuestro programa de alimentación escolar, lograr que lleguemos lo más cercano posible a nuestros planteles, si no es a nuestros planteles, así como también la distribución de 4.100 refrigeradores a través de el programa de Venezuela Productiva. Adelante, mi comandante en jefe. Esa fuente de amor, de alegría, de cultura. Así deben ser las escuelas y las comunidades alrededor de las escuelas. Un saludo al movimiento bolivariano de familia. Hay que mantenerlo, Elías, dinámico, activo, movilizado, en consulta permanente. Que el movimiento bolivariano de familia, el movimiento magisterial, el movimiento de trabajadores esté articulado a la constituyente, permanentemente a la constituyente, a los grandes temas.
de carácter educativo, cultural, espiritual, la constituyente cultural y educativa que va a impulsar la Asamblea Nacional desde la semana que viene. Una gran constituyente cultural y educativa. ¿Qué ponerse al frente de eso, Elías? Con las comunidades, con los maestros, con las maestras, con los estudiantes. Qué alegría verlos a ustedes bailando, cantando hoy viernes. Viernes 8 de septiembre, Día de la Virgen de Coromoto, Día de la Virgen del Valle. Chacho, por allá por Oriente están celebrando a la Virgen en todo el Caribe. Bueno, esta es la inversión, fíjense ustedes, mobiliario también. Me decía el ministro de Educación que hemos fabricado y vamos a entregar de paquete pupitres y sillas. ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Los mesasillas lo llaman ahora. Antes se llamaban pupitres. Ahora lo llaman mesasilla, es lo mismo, es el pupitre. Una mesa bien bonita, maderas del Orinoco. ¿Ah? Estamos entregando 230 mil mesasillas nuevas. Y ya la, mire, la fábrica está, mira, hasta el último estudiante va a tener su mesasilla moderna, nueva, bonita, así deben ser, así debe ser. Qué buen equipo en educación, qué buen equipo, qué buen dinamismo hay. Para eso queremos crear riqueza, para que nuestros niños, nuestras niñas, las generaciones del futuro sean dueños del presente. Ahí está, educación pública, gratuita y de calidad. Le doy algún datico, pues. En Venezuela hace 18 años, antes de que llegara la revolución, se estaba privatizando el sistema educativo. Solo el 40%, 35-40% era público y de mala calidad, abandonado. Hoy, del sistema educativo nacional, el 75% de los estudiantes estudian en el sistema público, gratuito y de calidad de Venezuela. ¿Sí se puede? El neoliberalismo dice que no. Juan Manuel Santos ha privatizado y destruido la educación pública de Colombia. Por ejemplo, allá usted va a llevar a un muchacho para que estudie y no encuentra cupo, o le cobran. Claro, los mejores colegios y las mejores universidades para los pura sangre, como dijo el Papa ayer, para los pura sangre, para los que tienen sangre azul, para la oligarquía bogotana. Pero el pueblo no tiene derecho. Y estudiar en las universidades, Elías, imposible. Compañero Ricardo, tú eres casado con una colombiana de Cali. Conoces muy bien Colombia también. No tienen derecho a la universidad. Que un muchacho, un hijo de uno, tenga derecho a la universidad, no. Se viene a estudiar a Venezuela. El 25% de los estudiantes universitarios de Venezuela son colombianos o de origen colombiano. Tomen ese dato ahí. Se los dejo ahí, como dice José Vicente. Una perlita, confidenciales al cierre. Así que preparémonos con alegría, con ánimo, con música, con belleza, para que el 18 de septiembre hagamos una fiesta nacional en el día en que empieza el ciclo escolar 2017-2018. Felicidades, maestros, maestras. Saben que cuentan conmigo y yo sé que cuento con ustedes. Gracias. Gracias, mil gracias a nombre de todo un país por lo que le dan a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestras niñas. Hasta la victoria siempre, Tacagua Vieja. Que Dios los bendiga. Ahora nos vamos entonces, ya estamos cerrando esta jornada de trabajo que hemos hecho desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ahora nos vamos para el Estado Falcón. Porque hoy estamos inaugurando una obra muy importante. Yo quiero felicitar al ministro de Ecosocialismo y Agua, coronel de la aviación militar bolivariana, Velázquez Araguayán, y a la gobernadora, compañera Estela Lugo, y a todos los equipos, porque han logrado un sueño que yo tuve hace 2 años, cuando estábamos en plena sequía. Sequía espantosa. Ahora estamos en medio de huracanes, terremotos. Se mueve la naturaleza.
los huracanes que ha habido. Estaba viendo un informe de los huracanes y una fotografía espantosa. Tres huracanes. En el centro, el huracán Irma, dicen el más poderoso de los últimos años y décadas. En el oeste, en el Golfo de México, el huracán Katia. Y aquí al frente de nosotros, en el Caribe Oriental, el huracán José. Producto del cambio climático, el recalentamiento de los mares, el recalentamiento del clima. Y los extremistas que gobiernan Estados Unidos dicen que el cambio climático es mentira, es falso. Y entonces ahora contaminan más que antes. Están destruyendo el planeta, los imperialistas, los capitalistas. Son unos insensatos, porque quienes pagan son los pueblos del sur, los pueblos pobres. Quien paga el recalentamiento global somos nosotros. Esa es la verdad que el mundo debe decir y el mundo debe saber. Así que bueno, me alegra mucho, fíjense ustedes, vamos a inaugurar una planta, dos plantas desalinizadoras de agua de mar. Porque Venezuela ha iniciado su cultura, una nueva cultura para desalinizar ese inmenso mar Caribe que tenemos ahí al frente. Estos son los primeros pasos que ustedes verán consolidado en los años que están por venir, de una política de agua, porque ahí tenemos todo el agua que necesitamos para el cultivo, para el consumo, para el aseo. ¿Cómo que no va a haber agua en Paraguaná? ¿Ah? Ya estamos invirtiendo y arreglando la tubería que se hizo del sistema de acueductos bolivarianos. Ya está, ya proveen los churupitos, el dinero, y ya arrancan las obras esta semana que viene. Nadie puede decir que no tenemos agua. Si tenemos el inmenso Orinoco, si tenemos las reservas de agua más poderosas de Sudamérica, y si tenemos el Mar Caribe. Así que me alegra, hoy 8 de septiembre, Día de la Virgen, ver realizado un milagro. Venezuela ha iniciado su camino hacia tener desalinizadora y a desalinizar el mar Caribe venezolano. Gracias, Dios mío, por permitirme ver estos logros, pasos modestos de un gran camino. Pensar en grande, actuar en grande para tener una patria grande. Adelante, compañero ministro. Actuar en grande para tener una patria grande. Adelante, compañero ministro. Chávez vive, mi comandante en jefe. Efectivamente, desde aquí, desde Amuay, como bien lo explica la palabra, sitio donde se encuentran el aire y las aguas. Bueno, nos encontramos cumpliendo este sueño, como bien usted se está dirigiendo al pueblo venezolano, en compañía de nuestra gobernadora, en compañía de nuestra juventud, nuestro candidato Víctor Clark, en compañía de los señores alcaldes, en compañía de la juventud de la chamba juvenil, de las mesas técnicas de agua, de la sala de gestión comunitaria. Toda una jornada de trabajo que hemos desarrollado el día de hoy con la intención de impulsar el plan de agua de acuerdo a las instrucciones que usted nos ha direccionado. Eficiencia o nada. En este sentido, el día de hoy estamos entregando estas dos plantas desalinizadoras, los cuales vienen a nutrir, a darle la facilidad a una población de hasta 10.000 habitantes. Dicha planta desalinizadora que se empezó a instalar en Amuay es parte de un plan, mi comandante en jefe, que usted bien lo ha direccionado, que consta de 116 plantas desalinizadoras a nivel nacional, donde solamente en el estado Falcón vienen 38 plantas desalinizadoras, en Nueva Esparta 32 plantas desalinizadoras, en Vargas 9, en Miranda 10, en Sucre 16, en Anzoátegui 8 y en el territorio insular 3 plantas desalinizadoras. En total 116 plantas desalinizadoras hasta hoy, viernes de agua, como usted nos ha instruido de acuerdo a los lineamientos que usted me ha dado como ministro, hemos entregado 4 plantas desalinizadoras. Tenemos en instalación 22 plantas desalinizadoras y tenemos para instalar 59.
faltan por llegar 30 plantas desalinizadoras. Asimismo, esta jornada de trabajo que iniciamos el día de hoy permitió establecer esa relación con las catacumbas del pueblo, orden que usted nos ha dado también como tren ministerial, buscar la problemática desde el fondo donde se encuentran. Y esto nos va a acelerar la instalación de las plantas, donde contamos con el compromiso de la comunidad organizada, el compromiso de las autoridades locales, de la gobernadora, de nuestro candidato Víctor Clark, quien es muy famoso porque ha llevado históricamente en el estado Falcón el plan Cacimba, un plan que le viene a dar agua a muchas comunidades que antes no lo han tenido. Asimismo, mi comandante en jefe, dentro de este plan de plantas desalinizadoras se encuentran tres grandes plantas también, una que va para Los Taques aquí mismo en Falcón, las cuales producen 150 litros de agua por segundo, y de acuerdo a la inspección que realizamos hoy se encuentra al 65% de avance. La planta desalinizadora de Punta Gorda en Vargas y en Boca de Pozo en Nueva Esparta. Todas estas obras, mi comandante en jefe, van a estar instaladas e inauguradas este año de acuerdo a las instrucciones que usted nos ha dado. Y esta planta consiste en un sistema de toma de agua del Mar Caribe, como así lo tenemos, un sistema de trifiltrado, luego un sistema de bombeo donde se impulsa el agua hacia la parte donde se produce la ósmosis del agua. Luego, esta agua es impulsada a través de un sistema de bombeo hasta llegarle a la tubería a nuestras comunidades que se encuentran muy lejos de los sistemas de distribución de agua potable del Estado, de tal manera que estas poblaciones, que por su ubicación no tenían la posibilidad de tener agua, ahora la tienen gracias a la orden y gracias a la gestión que usted bien ha hecho como presidente obrero de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Este plan, mi comandante jefe, viene a beneficiar un total de 800.000 habitantes, donde se está invirtiendo más de 206 millones de dólares que involucra toda la instalación de estas plantas desalinizadoras. Y como bien usted lo instruyó, forma parte de las obras que estamos inaugurando dentro de los Viernes de Agua. Hoy, con esta inauguración de estas plantas, hemos entregado 8 obras que están beneficiando a 195.000 habitantes. Y la orden es entregar obra toda la semana, porque para eso usted, aún con guerra económica, con toda la asfixia económica que el imperialismo nos quiere imponer, ha direccionado recursos para que el agua llegue a la comunidad. Le voy a dar la palabra a nuestra gobernadora revolucionaria y luego nuestro joven candidato Víctor Clark dirá unas palabras, porque él, más que nadie, hoy lo hemos nombrado aquí en el estado Falcón como el comandante del plan de agua para Falcón. Gracias, querido ministro. Un abrazo, querido presidente Nicolás Maduro. Y esta obra que entregamos en el día de hoy es una obra liberadora. A pesar de toda la guerra económica, del bloqueo que pretenden hacerle a nuestro país, del dolor que quieren infringirle a nuestro pueblo, aquí están sus ministros, todas y todos nosotros, en las catacumbas del pueblo, trabajando con nuestra gente y liberándola. Cuando nosotros inauguramos en el día de hoy obras como esta, sobre todo en este pueblo, el que le cantó nuestro querido Ali Primera, que es justamente el lagrimear de nuestra gente por falta de agua, de que no se llenan las cacimbas, Víctor Clark, pues hoy, al abrir ese chorro, liberamos felicidad para nuestro pueblo, gracias a ti, querido presidente, que Dios te bendiga, que tengas excelente viaje y cuente, que aquí queda todo un equipo trabajando con nuestro pueblo, con nuestra Venezuela, por nuestra patria. Abramos allí entonces ya el chorro de agua, liberador de nuestro pueblo. Dios le bendiga, presidente. Ahí está, pues. Agua para nuestro pueblo, agua para nuestra gente. La alegría de un pueblo, presidente, la alegría de nuestra gente. Es, Víctor, es el agua que tanto estamos esperando.
han sido años de trabajo. Desde que usted nos instruyó y dio la orden con los convenios que ha suscrito la República gracias al comandante eterno Hugo Chávez. Bueno, usted dándole impulso para traer aquí estas plantas desalinizadoras que le traen felicidad a nuestro pueblo. Gracias, comandante presidente Nicolás Maduro. Mil gracias por esta felicidad al pueblo de Falcón, que es un pueblo revolucionario en su esencia. Dios le bendiga, comandante presidente. Víctor. Bueno, presidente, como falconiano y como paraguanero, queremos darle las gracias. Talla compartida. Yo voy a pedir que Víctor se meta debajo del chorro. ¿Ah? ¿Qué les parece? Qué sabroso ese chorro de agua. Eso es agua de mar que viene con esta planta china, con el acuerdo con la República Popular China. Esta planta la pagamos en yuanes, la moneda china, renminbi. Y como esta planta estamos instalando en todo el país, y ahora es que empieza, hemos traído 60 plantas también de Estados Unidos, con la empresa Citgo, la empresa que es propiedad de Venezuela, la empresa Citgo. Y vamos a llenar de la cultura de la desalinización del agua. Si tenemos el agua al frente en el mar, esa agua con sus procesos naturales sirve para el consumo humano, para bañarse, para regar los campos, ¿verdad? Así que me alegra mucho que estemos inaugurando esta obra pública de agua allá en el estado Falcón. Mis paisanos del estado Falcón, de allá venimos los maduros, los viejos maduros, los judíos que llegaron de Curazao, Aruba, Holanda, llegaron fue a Falcón. Y allá están mis raíces, las raíces de mi abuelo, de mi padre, los maduros. Un saludo a la madurera del estado Falcón. Así que me siento muy contento. No sé si podemos retomar la imagen con los compas. Otra vez. Ahí está Víctor Clark con el pueblo, este joven líder, compartiendo con el pueblo. Amale un aplauso desde aquí. Mira, con sus hijas, con sus muchachos, así es, agua para el pueblo, qué felicidad, agua bendita. Gracias, Dios mío, por permitirme ver esto y seguir logrando los sueños, paso a paso, vamos seguro, paso a paso. Yo quisiera que me diera un saludo este muchacho, este líder de la juventud, Víctor Clark. Después de haberse echado su baño, se merece que nos dé un saludo, ¿vale? ¿Les parece, verdad? Planta desalinizadora, directo de China a Falcón, directo de China a Venezuela. ¿Y la pagamos cómo? La pagamos con yuanes, compadre, porque Venezuela tiene sus cuentas poderosas en yuanes en China. Nada ni nadie podrá con nosotros. Adelante, jefe del agua, Víctor, cacique del agua. Bueno. Presidente, un abrazo y en verdad es la bendición de Dios, de la naturaleza, del pueblo, de una revolución que hace del agua la esperanza, la vida, el motor organizativo que tenemos que seguir trabajando, compañero presidente. Usted el año pasado nos decía, vamos, busquen alternativas, busquen fuentes alternas de agua, busquemos la experiencia, la innovación, la tecnología, organicen a la comunidad. Aquí está el resultado de su instrucción, compañero presidente. En nombre del pueblo falconiano, en nombre de esta paraguaná, que también bendita y claro que tiene agua, y claro que tiene una revolución, y lo tiene usted, para seguir el mismo legado del comandante Hugo Chávez, que siga siendo el agua el que empuje los sueños, el que construya y organice nuestro pueblo para seguir creciendo, para la recuperación económica, y si se puede. Tenemos un plan hídrico, tenemos una comunidad, aquí están las mesas técnicas de agua, aquí está la inversión que usted también ha orientado en medio de las dificultades para que el agua, para que la solución definitiva a nuestro pueblo, a nuestra falconía sea una realidad. Hoy convertimos el agua salada en agua dulce,
pero sobre todo seguimos convirtiendo la necesidad en solución y en respuesta, en más sueño, en más trabajo, en más esperanza, y hoy esta agua la recibo en nombre del pueblo falconiano como una bendición para seguir trabajando con usted, con nuestro gobierno bolivariano, con nuestro pueblo falconiano, en más acciones como esta, presidente. Que sea la felicidad del pueblo la mayor gratitud que usted hoy reciba. En nombre de este pueblo, reciba las gracias que nos da esta agua, que nos da la confianza de que vamos a salir poco a poco con el trabajo, con el esfuerzo, como usted lo ha marcado con una constancia y con una vocación. Así que, compañero presidente, en las plantas desalinizadoras, en la activación de más pozos, en la activación de nuevas alternativas de agua que usted ha orientado, está también el desafío. Aquí están los muchachos de Plan Chamba Juvenil, quienes también ahora se van a capacitar en estas áreas de trabajo clave para especializarse en el agua. Por eso, compañero presidente, tenemos muchas cosas que vamos a seguir haciendo. Aquí está la mejor prueba de que lo que está aquí está hecho con calidad, con eficiencia, con revolución, como nos lo pidió siempre el comandante Hugo Chávez, y por eso, comandante, nosotros vamos a hacer la mejor prueba del agua que está aquí, con la mejor calidad y con la mejor eficiencia, que tenemos que seguir haciendo los revolucionarios. A nombre del pueblo falconiano, le deseo salud y brindamos, comandante, presidente, comandante Chávez, que también debe estar hoy contento, porque aquí está el pueblo venciendo las dificultades con ustedes, presidente. Un abrazo. Salud, un guamazo de agua desalinizada. Mira, Venezuela entera va a tener sus plantas desalinizadas. Aquí en La Guaira tenemos planta desalinizadora también instalándose, en Nueva Esparta, que fue donde arrancó. Esto arrancó con el general Mata Figueroa, un día que yo visité Margarita, y empezamos a hablar de las plantas desalinizadoras, llamamos a China y empezamos la cooperación, ¿verdad, Ricardo Menéndez? Ricardo es el presidente de la Comisión China-Venezuela, por la parte venezolana. Así que me alegra mucho que se hayan echado su guamazo de agua desalinizada, sabrosa. ¿Ah? Qué felicidad, vale, para los pueblos. Vamos, paso a paso, imparables, indestructibles, avanzando hacia la prosperidad y la potencia nacional. ¡Que viva el Estado Falcón! ¡Que viva las plantas desalinizadoras! Gracias. Hasta la victoria siempre. Muchachos y muchachas, gracias, Estela Lugo, por haber puesto todo tu empeño en esta planta desalinizadora y todo tu empeño durante estos años. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Adelante, muchas gracias. Obras públicas necesarias, la inversión en obra pública es muy importante. La próxima semana debemos estar ya presentando el presupuesto nacional 2018. Ya estamos terminando los últimos elementos del presupuesto para que el país funcione. Ahí están estipulados, bueno, todas las variables económicas, toda la inversión. Y estamos llegando a un 72% de la inversión en desarrollo social, único en América Latina. Papa Francisco, si nos escucha, porque anda por aquí cerca en Colombia, para que el Papa Francisco sepa la verdad de Venezuela. 72% del presupuesto y de la inversión nacional es en desarrollo social. Quiere decir, en obras públicas, de agua, en vivienda, en salud, en educación, en derecho a la cultura, a la recreación, a la alimentación, en creación de empleo con chamba juvenil. 72%. Y allí va la inversión para acelerar el plan de obras públicas, que ha estado muy bueno en el año 2017. Tenemos casi 200 obras por inaugurar ahora, en un remate tremendo del último cuatrimestre. Y el próximo año, 2018, lo que vamos es con todo, compadre. La obra pública, la inversión en obra pública, carreteras, autopistas, vías de acceso, puentes, obras de agua vital. Una de las cosas que más pide el pueblo es que se regularicen los servicios de agua potable, porque hemos logrado un altísimo nivel, más del 90% de servicio de agua potable a los hogares, pero con las sequías que tuvimos durante 3 años se afectaron
los sistemas de agua potable. Se afectaron. Y otras obras también que no fueron pensadas para el cambio climático y también han sido afectadas. Así que pendientes la próxima semana, ya debemos estar exponiendo las bases del presupuesto y el presupuesto de la nación lo voy a presentar este año ante la plenipotenciaria, soberana y poderosa Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos constituyente, así que nadie va a sabotear el presupuesto de este año. Vamos a tenerlo a tiempo, la constituyente lo debatirá al interno de la Comisión de Finanzas, lo debatirá con el país y luego lo aprobará para que el país tenga presupuesto nacional 2018. Toma nota, Ernesto Villegas. Está tomada. Está tomada. Está ganada. Bueno, ya para cerrar entonces esta jornada, vamos saliendo para Kazajstán con las bendiciones del pueblo. Vamos a proceder a trasladarnos al estado Aragua. Estado Aragua, vamos al municipio Francisco Linares Alcántara, en la calle 102, cruce con calle 23 y 25, urbanización Morián Soto, allá en el estado bolivariano de Aragua. Vamos a proceder a inaugurar una obra de salud. Quiero felicitar también al ministro del Poder Popular para la Salud, compañero Luis López, ¿vale? Ha salido bueno el ministro Luis López, anda en el plan de operaciones, ya vamos llegando casi a 100.000 operados, fortaleciendo el sistema barrio adentro 100%, atendiendo y terminando todas las obras de reparación y ampliación de servicios clínicos, de emergencias, salas operatorias. Bueno, es impresionante la inversión que estamos haciendo de esta Venezuela de prosperidad, de potencia y de justicia. Ahorita vamos a proceder a darle un pase para ser testigos de la inauguración de la sala de emergencias del Centro Clínico Universitario La Morita. Ministro Luis López, muéstrele al país esta inversión, este servicio, y sigamos avanzando en la salud pública gratuita de calidad del más alto nivel científico que merece nuestro pueblo. Adelante, compañero Luis López. Muy buenas noches, presidente. Así es, estamos aquí en La Morita, en el estado Aragua, haciendo la inauguración del Centro Clínico Universitario La Morita. Hemos diseñado, presidente, un pase para que el pueblo pueda ver de manera directa el uso de todos los equipos y las áreas. Aquí tenemos una paciente, tenemos a nuestro equipo de enfermería y a nuestros médicos. La paciente, bueno, bastante feliz porque está actuando para que el pueblo pueda ver y que no está aquí con algún malestar mayor. Vamos a ver qué nos dicen nuestros médicos. Un saludo. Bueno, buenas noches, señor presidente. Un saludo cordial desde Aragua. Muchas gracias por todas las medidas que ha tomado, tanto económica como el esfuerzo que ha hecho, tanto como la salud pública y social. Buenas noches, presidente. Le doy las gracias por el apoyo que le presta al municipio Francisco Linares Alcántara, porque todo esto se hace en revolución. Y gracias por ese aumento del 40% para todo el pueblo venezolano. Aquí tenemos, pues, presidente, nuestro pueblo feliz con las instalaciones de salud. Además de ello, contento por los aumentos que usted ha decretado en el día de ayer. Nos encontramos en el área de trauma shock de adulto, donde se han instalado equipos de alta tecnología, monitores multiparámetros con desfibrilador, aspiradores, además de tensiómetros digitales. Tenemos además, presidente, el área de observación de adulto. En ella tenemos los espacios de nebulización donde, bueno, podrán ser atendidos todos los habitantes de esta zona. Aquí estamos beneficiando con esta inauguración, vamos a poder tener la capacidad de atender hasta 200.000 personas de todo el municipio. Aquí tenemos la sala de cura,
Mire, allí también tenemos pues todo el trabajo de nuestro equipo médico con todo lo necesario para poder prestar la atención. Una de las áreas que lleva o tiene más importancia en el tema de la rehabilitación que se ha hecho aquí está en diferenciar la atención. Es decir, antes todo el mundo ingresaba, por decirlo de alguna manera, por la misma puerta. Ahora tenemos un espacio para la atención del paciente pediátrico y otra para la atención del paciente adulto. Tres consultorios para el área pediátrica y tres consultorios para el área adulta. Tenemos además un trauma shock para adulto y otro para pediátrico. Es decir, no se mezclan las atenciones y podemos tener un mejor respaldo al paciente cuando llega a los lugares. Tenemos además como parte de el avance de este centro de salud la generación de una sala de parto. Aquí tenemos la admisión obstétrica donde una paciente, pues una compañera, una señora embarazada nos está colaborando para poder mostrar todos los equipos, las atenciones, se van a poder hacer los ecos requeridos, además del área de sala de parto. En el área de sala de parto sí no conseguimos voluntario, presidente, voluntaria, pero la mostramos para que el pueblo vea, para que el pueblo conozca cada uno de los espacios de este hermoso centro de salud que estamos reinaugurando el día de hoy. Tenemos toda el área pediátrica, un saludo a nuestros equipos médicos, la sala de cura, los distintos, las distintas atenciones que se pueden prestar aquí. La inversión, presidente, del gobierno bolivariano es un poco más de 890 millones de bolívares y la atención se ha llevado de 22.334 pacientes a un poco más de 19.000, es decir, se ha aumentado la atención, se va a aumentar la atención en un 300%. Podemos ver aquí el área de trauma shock, donde, bueno, equipos de última tecnología, como usted siempre lo indica, que a la salud le demos lo mejor. Aquí tenemos carros de paro, equipos de ecocardiógrafos, aspiradores, toda el área pues necesaria para la atención, además de, por supuesto, nuestro talento humano, nuestros equipos médicos, nuestras enfermeras, pues contentas por todo el avance que este centro va a tener. Aquí tenemos el área de nebulización, donde está una de nuestras bellas colaboradoras para que usted pueda y el pueblo venezolano pueda observar la forma, la calidad de atención que ahora va a tener el pueblo en este centro de salud. Además de ello, tenemos aquí otro consultorio, nos encontramos en el área pediátrica con ese campeón que tenemos allá que está siendo revisado, evaluado para ver cuál es su condición. Él, pues como buen actor, se está tomando bien en serio su labor y no nos tira ni una sonrisa. Ahora vamos, presidente, al área de observación pediátrica. En esa observación pediátrica podemos ver, antes de llegar aquí, el área de hidroterapia. Aquí, presidente, se trata de bajarle la temperatura a aquellos pacientes pediátricos que tienen fiebre. Se colocan allí y se les regula su temperatura. Aquí en el área de observación podemos observar las cinco camas necesarias para la atención de todos nuestros pacientes. Aquí nos acompaña Santiago, uno de los campeones que está involucrado en este recorrido. Presidente, además de ello, tenemos una atención que vamos a mejorar aquí con la inauguración, porque este centro cuenta con un quirófano y este quirófano se va a sumar a lo que es el Plan Quirúrgico Nacional. El Estado de Aragua ya lleva cerca de 7.000 intervenciones quirúrgicas y este municipio, por supuesto, va a aumentar la cantidad de intervenciones quirúrgicas que ha podido realizar. Debemos decir, presidente, aprovechando este pase, que tenemos una razón de alegría por una de las metas cumplidas.
Ya llevamos, presidente, un poco más de 101.000 intervenciones quirúrgicas realizadas. Es decir, el Plan Quirúrgico Nacional ya supera la primera fase de la meta, que eran 100.000 intervenciones quirúrgicas. Estamos llegando ya a 101.000 más las que hagamos a lo largo de este fin de semana. Tenemos, presidente, además que informarle que el Plan Nacional de Vacunación fue extendido por su instrucción hasta este domingo y hasta la fecha se han aplicado más de 2.200.000 dosis. Nos acompaña, presidente, el secretario de Salud del Estado de Aragua, el compañero Juan Dávila, el alcalde del municipio, Francisco Linares Alcántara, un compañero chavista, revolucionario, como lo es Alexis Zamora, que pues ha colaborado, vienen trabajando bastante en el tema de la salud. Quiero que el compañero alcalde nos dé unas palabras. Un saludo, camarada, comandante presidente, hoy aquí bien contento, en nombre del municipio Francisco Linares Alcántara, un municipio bolivariano, un municipio invicto, chavista, donde esto va a beneficiar al sistema de salud integral que tenemos en nuestro municipio, con nuestras áreas, en lo que tiene que ver con la salud de manera integral, de manera comunitaria, y este centro que es parte de lo que tenemos funcionando 24 horas, atenderá a un número de pacientes bien importante de todo el municipio, más de 43.000 personas en este sector, en que en el punto y círculo va a ser atendido en este importante centro, rehabilitado, dotado en Revolución. Esto es ejemplo del trabajo que se está haciendo, de la inversión en lo social, en el marco de un ataque sistemático del imperio norteamericano, de algunos que atentan contra nuestra economía, el pueblo venezolano, y usted, presidente, al mando, levanta las banderas de lucha para seguir forjando los caminos de la revolución, por los cuales nos orientó y nos guió el camarada comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Presidente, continuaremos el trabajo, vamos a seguir adelante. Deseamos a usted el mejor de los éxitos en esa visita que tiene a Kazajstán. Este pueblo, esta patria, sabe que está segura con usted al frente y defendiendo, por supuesto, en cualquier lugar de este mundo, el legado del comandante Hugo Chávez. Seguiremos trabajando, seguiremos adelante. Adelante, presidente. Muy bien. Muy eleccionador y motivante todo lo que son los logros en inversión de salud permanente. No moja, pero empapa. Por aquí, por allá. Barrio adentro 100% y ahora hemos dado el paso de la recuperación de la atención hospitalaria. Tenemos que ir consolidando eso, la moral del personal médico, de las médicas, los médicos, todo el personal profesional de la salud, los trabajadores, su ética, su amor para atender a nuestro pueblo, a los pacientes, como este niño bonito que está allí. Bueno, atenderlo con amor, con cariño, con un solo interés, dar salud. Con amor y conocimiento, todo se puede. Fíjense ustedes los datos que nos daba. Saludo a este bebé. Hermoso, ¿vale? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Hoy día de la Virgen de Coromoto y de la Virgen del Valle. Fíjense ustedes, hemos llegado a 101.760 cirugías, operaciones del Plan Quirúrgico Nacional. Y va viento en popa. Así vamos a actualizarnos, mira, y a ponernos en el punto óptimo de atención de todos los compatriotas que necesitan alguna operación, alguna intervención quirúrgica para corregir, para curar, para sanar alguna afectación, alguna afección, alguna enfermedad. Porcentaje de cumplimiento 94%. Quirófanos que se han utilizado a nivel nacional, 196 quirófanos. Centros activos a nivel nacional en este plan, 83 hospitales nacionales, 37 hospitales del Seguro Social,
34 CDI de Barrio Adentro, 7 ambulatorios, 2 hospitales militares y un hospital del IPASME, que suma 164 hospitales del sistema público de salud. Todas estas operaciones son absolutamente gratuitas, en el pre, en la operación y en el postoperatorio. Esto es inversión social, amor en acción, amor práctico en acción. Igualmente, la jornada del Plan Nacional de Vacunación llegó a 32 días, pendientes el fin de semana, todos ustedes, madres, padres, abuelos, abuelas, para la vacunación de las dosis de vacuna. Hemos dado 2.203.000 vacunas. Atención, atención, sábado y domingo, mañana y pasado mañana, va a haber 15.272 puntos de vacunación. 15.000 son puntos fijos y 272 puntos móviles. ¿No? Ya llega al final la jornada del plan de vacunación nacional. Esto solo se hace en Venezuela y en los países del ALBA, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, el Caribe de ALBA. Solo lo hacemos nosotros, el ALBA socialista, el ALBA bolivariana. ¿No? Invertir y llevar estas vacunas, que le costaría un ojo de la cara a cualquier padre o madre, cualquier abuelo, abuela, tía, tío, a cualquier representante, llevárselo gratuita directamente a nuestros compatriotas. Así que hay que continuar, continuar con mucho aplomo, con mucha organización, con una planificación de detalle, para que toda esta inversión en salud pública siga demostrando que el camino de Venezuela es el modelo socialista, el modelo de justicia, solidaridad, el modelo cristiano, el modelo de Cristo Redentor, que nos llamó a amarnos los unos a los otros, a amarnos. Y el amor se demuestra en acción, en lo concreto. El amor se demuestra y la solidaridad se demuestra en la obra, en lo que hacemos todos los días. Y todos los días nosotros estamos imbuidos de una idea, de una pasión, la felicidad de la patria. Gracias, compañero ministro. Que viva la salud pública de Venezuela. Siga adelante, lo felicito. No afloje, apriete. Te digo como yo le digo a los compañeros, apriete y gana para que la salud pública siga desplegándose a lo largo y ancho de nuestro pueblo. Hasta la victoria siempre. Bueno, ya son las 8:08 del 8 de septiembre. 8:08. Estamos llegando al final de esta jornada de trabajo. Trabajo con mucho amor. Estuvimos haciendo un paneo de 4 temas muy importantes. Uno, la economía y todos los anuncios del Plan Constituyente por la Paz y la Prosperidad Económica que anuncié ayer y que ya hoy se activó en la calle. En segundo lugar, la educación, prepararnos para el inicio de clase el 18 de septiembre. Por lo alto, por lo grande, una fiesta educativa tiene que ser, una fiesta educativa cultural, una fiesta del espíritu y la identidad nacional. 18 de septiembre en adelante. En tercer lugar, la inauguración de un sueño, las plantas desalinizadoras que le van a permitir en cualquier condición el acceso al agua potable a nuestro pueblo, a lo largo y ancho del gran Caribe venezolano. Y en cuarto lugar, la inversión en salud. Una patria que tiene rumbo, que tiene proyecto, una patria que tiene su futuro garantizado en revolución. A la Venezuela heroica le digo, todo el mundo al trabajo, todo el mundo a la lucha, todo el mundo a la batalla. Voy a Kazajstán, voy y vengo. Pronto nos veremos aquí. Queda al frente del gobierno el Consejo de Vicepresidentes con el compañero Tarek El Aissami y el alto mando político. Vamos a abrirle
horizontes de cooperación a Venezuela. Yo no voy al mundo a mal hablar de Venezuela, a malponer a Venezuela. Yo voy al mundo a hablar bien de nuestra patria, a bien poner a Venezuela. Voy al mundo a abrazar las manos de nuestros hermanos y hermanas, a buscar cooperación, a buscar apoyo a este inmenso esfuerzo de desarrollo que estamos haciendo. Son dos modelos: el modelo autónomo, independiente, digno de la revolución bolivariana para relacionarse con el mundo, y el modelo proimperialista, sumiso, de estos esclavos morales, inmorales de la derecha venezolana, que van a ofertar y a vender la patria. Caerán todos los gobiernos que se han prestado, uno por uno se secará y serán olvidados en la historia. La derecha agresiva proimperialista, la derecha europea que se ha arrodillado a la política de Donald Trump contra Venezuela, exterior de sus gobiernos y de la Unión Europea a las políticas de Washington. Y también se estrellará la derecha latinoamericana y la izquierda cobarde que trata de abrazarse a las banderas de la derecha para ver si obtienen el perdón y la bendición imperial. Todos pasarán y aquí estará Venezuela trabajando de pie, listas para afrontar el futuro al cual tenemos derecho, el futuro garantizado en revolución. A la Venezuela heroica, siempre de pie, con amor, avanzando. Que viva la Venezuela heroica, que viva la patria, y con amor seguimos la marcha. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Que Dios bendiga la patria venezolana. Gracias, buenas noches a todos. Con amor seguimos la marcha. La constituyente nos da la paz. Lo que estamos luchando lo vamos a lograr. Con la constituyente llegará la paz. Sí, llegará la paz. Defendamos con amor, con pasión, esta tierra. Defendamos el derecho que tenemos a vivir en paz. Paz con prosperidad, con trabajo, con educación. Paz con amor, paz con igualdad, con respeto a la diversidad. Hacerlo con amor, hacerlo con mucho cariño. Este es el trabajo de construir la patria. Con amor, seguimos la marcha. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.